Lo que están prendidos del otro lado para este gran partido, señoras y señores, los octavos de final del reducido camino a la primera vez metropolitana. El Tambero recibe aquí en su casa a Sportivo Italiano por los octavos de final del reducido. Momento histórico, sin dudas, una de las mejores participaciones del Tambero en esta liga, en la primera C, con la chance intacta de sumarse a la primera vez metropolitana, pero para ello tendrá que sortear varios obstáculos. El primero se llama Sportivo Italiano y lo tendrá aquí, esta tarde, aquí en el Rodolfo Vicente Capocasa. Un partido cargado de nerviosismo, cargado de expectativa, muchísimas cosas que le dan color a esta previa y nosotros que estamos muy emocionados por disfrutar este gran partido y esperemos que sea con un resultado favorable al equipo de Jesús Díaz. Antes que nada, antes de meterme bien en lo que va a ser el análisis de los 11 que amarán ambos equipos, le voy a dar la bienvenida a quien será esta tarde mi comentarista, amigo Nicolás Corrado, y el placer de saludarlo. ¿Qué tal, Tommy? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, todo el pueblo tambero. Bien decías vos, ¿no? Una ilusión que condena a este pueblo blanquinero, a este pueblo tambero, jugando un reducido nada más ni nada menos que en la primera C, luchando por el único ascenso a la primera B metropolitana, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo, y un Claypole que confirmó después del clásico contra San Martín de Bursaco, no solamente su participación en la próxima Copa Argentina, sino también coronando como la mejor campaña histórica del Tambero en la categoría, en la primera divisional C. Algo histórico, un momento, la verdad, hermoso para toda la ciudad, para todo el hincha tambero. Y bien decíamos, ¿no, Tommy? La ilusión que está intacta, tendrá este primer paso un rival difícil, un rival duro, en una cancha que está, la hemos visto bastante blanda luego de todo lo que ha llovido, pero que ha bancado muy bien el campo de juego de aquí del estadio Rodolfo Capocasa. Una visita que calculamos, ¿no?, que va a proponer un juego muy físico, sobre todo, ¿no?, un Sportivo Italiano que ya conocemos, un rival muy duro justamente desde lo físico. Sabiendo que el Tambero no cuenta con ningún tipo de ventaja deportiva, como se especulaba, como no estábamos seguros hasta hace días atrás, la única ventaja del Tambero es que hoy es local. En caso de haber igualdad en los 90 minutos, tenemos definición desde el punto de penal. Así es, Nico. En caso de igualdad en los 90 minutos, tenemos definición desde el punto penal. Yo incluso creía que se podía llegar a dar la situación de que el empate lo favorecía a Claypole, pero no, el empate solamente nos alarga, la agonía nos alarga esto hacia el alargue. Señoras y señores, hoy partido decisivo, Bordón de los Haya, el Tambero va buscando llegar a los cuartos de final del reducido, cuartos de final donde ya se ha clasificado, por ejemplo, la Ferrer el día de ayer que eliminó 2-1 a Excursionistas en su casa, ya tenemos el primer clasificado y el Tambero que buscará la clasificación hoy aquí frente a Sportivo Italiano, un rival que se ha enfrentado dos veces durante el campeonato, una victoria y un empate durante el torneo Apertura y Clausura, cuando ya de a poco nos ponemos a tono, señoras y señores, empiezan a aparecer los encargados de impartir justicia, aquí también aparece Sportivo Italiano, aparece el equipo de Ciudad Vita. Y aquí está, aquí lo tienen, aquí aparece el tambo, aquí está el tambero en el campo de juego. Gran marco, ¿no? En el Capocasa viene el frío, quizás hizo que no sea la mayor concurrencia como si el día lunes con una cancha explotada. De a poco se va juntando la hinchada atrás del arco, toda la gente ahí bastante prendida. Y hoy no estamos solos, ¿no, Tommy? Hoy tenemos también campo de juego. Sí, está en la parte baja, en la zona de vestuario, está nuestro amigo Juan Cruz, así que lo aprovechamos para saludarlo, la bienvenida. Hola, Juan Cruz, buenas tardes. Estamos recuperando. Emma está recuperando a Juan Cruz. ¿Me escuchás? No. ¿Qué tal? Saludarte, Juan Cruz, darte la bienvenida. Vas a estar haciendo ahí el trabajo en la parte baja, estábamos comentando recién la transmisión. Bueno, ante todo, saludarte, buenas tardes y nada, que nos comentes un poco qué pasa ahí en los primeros momentos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, fresca, está hermoso para jugar al fútbol. Se lo ven tranquilos los jugadores, están tranquilos, están acomodando, se van a abrigar, pero parece que va a estar todo bien para Claypole hoy. Señoras y señores, se viene un partido complicado, se viene un momento difícil sin dudas, donde los nervios van a jugar un papel fundamental, un partido decisivo, lo marcaba recién Nico a la pasada, la mejor participación del Tambero en esta primera C, obviamente esos nervios van a jugar su partido aparte, pero esperemos que no sean un factor determinante para estos 90 minutos, donde uno solamente podrá ganar, uno solo podrá avanzar a la siguiente ronda de este reducido y uno solo podrá quedarse con la gloria en esta tarde aquí en el Capocasa.
Claypole también, obviamente especulando con la posibilidad de también poder jugar de local las cuartas de final en caso de avanzar, porque por ejemplo ayer se quedó Excursionistas afuera, que era uno de los que estaba por encima del tablero de tabla de posiciones. Hay muy pocos, solo Excursionistas y Deportivo Español son los equipos que estaban por encima del tambo en la tabla de posiciones, por lo tanto, ya eliminado Excursionistas, al tambo le va a quedar más que nada un plano en el que posiblemente pueda jugar los cuartos de final de local si es que le toca avanzar obviamente ahí frente a Deportivo Italiano, porque primero hay que hacer la tarea aquí frente al equipo de Ciudad Evita. Señoras y señores, todo listo y preparado, va a comenzar el partido, se lo mira el fútbol, ya, perdón, frente a la pelota está Lionel, yo la puedo ver, esperamos simplemente por la orden del árbitro, y para que esto comience, aquí en el Rodolfo Vicente Capo Casa, amigos del tambo, yo sé que es complicado mantener la calma en un momento así, pero escuche, siéntese, acomódese tranquilo en su casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que esté, acomódese, persígnese, y a disfrutar del partido, señoras y señores. ¡Vívalo conmigo! ¡Disfrútelo conmigo! Se viene el partido aquí en el Campo Casa. Va a comenzar el fútbol. Esperamos simplemente por la orden del árbitro. Va a mover Lionel Jodra. Va a comenzar el partido. Cuando usted quiera, señor juez. Rueda la pelota aquí en el Campo Casa. Rueda ilusiones. Rueda la oportunidad del tambero de avanzar a los cuartos. Cuando usted quiera, señor juez. Leo con la pelota bajo el botín ya para mover. Esperamos simplemente por la orden del árbitro. Va a comenzar el partido, señoras y señores. Va a mover Claypole. Va a mover el tambo. Esperamos por la orden del árbitro. Todo listo y preparado para que arranque el fútbol. Señoras y señores, kilómetro 0, H vivimos, sentimos y disfrutamos. Primeros 45 minutos del tambero frente a Deportivo Italiano. Aquí la pelota larga de Lionel Jodra buscando por afuera la subida ahora por parte de Juan Cruz Iglesias. Iglesias que no podía porque había posición adelantada. Habrá salida del fondo que favorece el equipo de Ciudad Vita. Hay salida para Deportivo Italiano. Sí, el tambero, ¿no? Una clave, ¿no? De lo que ha sido su juego, una clara demostración de ya intentando en la primera pelota instalarse en campo rival, poner mucha gente. Estaba inhabilitado Juan Cruz, pero era buena la intención de luego de esa peinada del tanque Coselli. A ver, salió del fondo para Deportivo Italiano. Ya para levantar esta pelota en largo ahora Centeno. Habrá salida para el fondo de Deportivo Italiano. Buscando arriba la pelota. Ahora está Noriega. También la pide Salazar. Aquí el pelotazo largo viene buscando la subida de Noriega. Allí Noriega buscando la peinó Noriega. Buena pelota, corría por la espalda Cabrera. No va a llegar. Pelón se pierde por ahí en el fondo. Será salida que favorece al equipo del tambo. Será salida para el arquero Diego Olivares. En medio del partido sigue empatando 0-0. Arrancó buscando el equipo visitante. Sí, no, la primera aproximación, un pelotazo bastante largo y bien controlado por la defensa del tambo. Un tambero que volvió a su anterior esquema, ¿no? Al 4-4-2, con la salida hoy de Benja Jiménez del 11 titular para el ingreso del Burro Monzón para armar ahí el doble pivote en la mitad de la cancha junto a Facu Garcino y manteniendo los dos tanques, ¿no? En delantera, como son Jodra y Coselli. Imagino seguramente a Iglesias con mayor libertad quizás para sumarse casi como un tercer delantero también. Habrá el lateral en el fondo que favorece ahora Deportivo Italiano ya para jugar esta pelota. Ahora está el futbolista Vigier. Metía arriba, se remota cabeza con los justos en el fondo Facundo Simioli. El balón se pierde por un costeado. A ver, lateral que favorece a Deportivo Italiano en territorio ofensivo. Ya rápidamente para jugar la pelota. Ahora está el fútbol Pascual. Más atrás, le dice el árbitro. Sebastián Avive, encargado de parte de justicia esta tarde. Esperemos que no sea protagonista de la misma. Va a jugar la pelota de arriba ahora el futbolista Pascual. Levanta Pascual la pelota al área. Se rebota cabeza en el fondo Facu. Garcino entregando la pelota para Juan Cruz. Iglesias levanta la pelota en el cielo del Capo Casa buscando la cabeza del Burro Monzone. El Burro saltaba y perdía. La va levantando arriba para que busque buscando el espacio. Allí Noriega. Caía con falta por parte de Simioli. Hay tiro libre que favorece ahora a Deportivo Italiano. Sí, le metía el tranco, ¿no? Como quien dice recién el 2 tambero a un Noriega que es un delantero muy peligroso, ¿no? Muy físico. Un delantero que sabe jugar muy bien de espalda. Va a tener que tener cuidado el tambero aquí. Hay tiro libre para Deportivo Italiano, señoras y señores. Ya acomodando para pegar la pelota ahora. Está el número 10, está parado frente a la Villa Aragón para pegarle. A ver qué ocurre con esta. Va buscando Italiano, abrir la marcador. Acomoda Aragón una y otra vez. Cerquita de él también para pegarle. Está Panzardi, un zurdo y un diestro. Se va Panzardi, lo deja solito Aragón parado frente a la pelota. Acomoda otra vez la pelota al 10 Aragón. Todo el tambero metido en el área defendiendo este balón detenido. Le va a pegar la pelota a Aragón. Tres pasos de carrera para el 10. Se sigue moviendo todo el fondo del tambo. Cinco hombres en la barrera. Los silbidos que caen de la platea. Y Aragón que se acomoda. Allí va.
El remate de Aragón al arco barrera. La pelota se rebotaba en la cabeza del mago. La va rechazando del fondo la pelota Juan Cruz Iglesias. El rebote le queda en la mitad de la cancha para la salida. Ahí Casati. Y Casati se equivocó. Recupera la pelota al tambero y a correr la contra. Ah, bueno, si saca algo interesante de esta. La mete arriba, balón para el mago. La tira Costa. A Costa levanta el tambero de frente. Buena pelota por la banda. Aquí a correr con todo. Ahora buscando el espacio. Estaba buscando el espacio lejos de Vez que no contaba un pase. La va sacando del fondo el conjunto deportivo italiano. Aquí rechazando la pelota por el costado derecho. Bifiger. Bifiger con la pelota. La tiene Bifiger. La deja atrás Bifiger. Balón en la mitad de la cancha ahora con Panzardi. Panzardi. Levantó Panzardi. La pelota arriba. La quiere jugar Salazar. Aguanta Salazar ante la marca. Levantó Salazar. Pelota para la subida por la banda por parte ahora del futbolista Aragón. El centro que viene. Y las manos de Glibares que se quedan con ella. Ahí salida del fondo para el tambo. No la pudo terminar bien, ¿no? El tambero trastabilló ahí Ortiz en el último control. Sí, mal perfilado, ¿no? El diestro defensor que tenía el tambero. Arrancó por izquierda, no le pudo dar con firmeza el pase porque atacaban cinco del tambero contra los mismos que defendían de conjunto Tano. La pelota la va sacando de cabeza del fondo. Bien atento Emma Díaz. El balón viene para el burro. La tiene Monzone. Monzón que levanta. Buena pelota. Aguanta Yodra. Busca la fuente y la consigue. La infracción sobre Lionel Yodra. Hay tiro libre que favorece a Claypool en la mitad de la cancha. Muy movedizo, ¿no? El 9 tambero. El gato Yodra como nos tiene acostumbrado. Tirándose bastante atrás. Intentando asociarse con la línea de volantes. Y por ahora Coselli como delantero más adelantado. Como más referencia de área. Hay tiro libre que favorece al tambero. Le va a pegar a la pelota ahora el futbolista Monzone. El burro que le pega muy bien al balón detenido. Veremos si en esta la puede aprovechar. Allí va el burro Monzón para pegarle. Va Monzone. El centro del burro. Buena pelota para el área. Atención. La quiere Leo. El centro de Yodra que no podía. Quedó el rebote en el área. Lo sacaba con los justos del fondo Pizarro. El balón se pierde por un costado. Ahí lateral para Claypool. Jugada de Pizarrón aquí, ¿no? Ensayada con el pase por arriba del burro Monzón intentando encontrar a Coselli. Buena aproximación del tambero que se mantiene en zona de ataque. Ahí lateral que favorece ahora el tambero para levantar la pelota al área Ortiz. El balón que venía para que la aguante de espaldas. El tanque Coselli que perdía entre la marca. El balón se viene perdiendo por un costado. Será reposición del fondo para Sportivo Italiano. Y un factor clave va a ser el viento, ¿no? También, Tommy, como lo fue el día lunes, por momentos cuando sopla el mismo, es bastante complicado, suele mermar, ¿no? Por ejemplo, ahora no está corriendo mucho viento, pero cuando se levanta, te digo que también es un factor a tener en cuenta. La pelota viene por la banda. Aquí ganando de cabeza con lo justo estaba el futbolista Simioli. Había falta en ataque por parte del futbolista Noriega, lo que marca el árbitro. A ver, tiro libre en la mitad de la cancha que favorece al tambo. Saludo para nuestro relator, para nuestro amigo, para nuestro jefe, mejor dicho, ¿no? Para Dieguito Rivero, que hoy por obligaciones laborales no puede estar acá con nosotros. Para él y para... Saludos de parte del señor Damián Tricarico también. Saludos a todos los tamberos. Somos más de 1000 en este momento en vivo por YouTube, así que les agradecemos a todos por el aguante, por vivir el tambero mediante nuestra transmisión oficial. Le va a pegar la pelota ahora Juan Cruz Iglesias. Esta vez va el burro, esta vez va Juan Cruz, a ver. Iglesias que también le pega bien a la pelota. De un tiro libre llegó a San Martín, ¿por qué no ilusionarse aquí también? Y como lo dije aquella vez, tenete fe también. A ver, le va a levantar la pelota al área. El centro de Juan Cruz Iglesias al segundo palo. Se rebote de cabeza. El rebote apoyando lo quiere Coselli. Coselli que saltaba, pero no podía. El rebote apoyando por el área. El rebote que venía, no podía Simioli. Parecía Simioli, ¿eh? Parecía falta contra Simioli. Quedó dolorido el 2. La pelota igualmente la va sacando del fondo italiano. Presiona bien el mago, no puede entrar marca. La va sacando italiano. Pelota para Salazar. La peinó mal Salazar. El rebote le queda para la salida a Emma Díaz. Saca Díaz. Corta la mitad de la cancha Noriega. Toca por la banda para Cabrera. Cabrera que la tiene. Pierde Cabrera ante la muy buena marca de Leo Yodra. Aquí va sacando el tambo, pelota para que la aguante el mago a Costa, falta contra Costa, lo venían tomando de la camiseta, hay tiro libre que favorece a Claypool. Bien por Yodra, ¿no? Yodra sinónimo de sacrificio, de entrega, el delantero tambero cortando ahí en mitad de la cancha muy bien, y a Costa lo vemos hoy con un vendaje especial en su mano que tiene que ver con los festejos, ¿no? Colgado al alambrado después del último partido del tambero. Ataca Juan Cruz buscando el espacio. Se mete Iglesias en el área. Atenciones. Ahí está Iglesias. El centro atrás. Se rema con lo justo en el área. El rebote de Aragón queda apoyando para Leo. La tiene Yodra. Yodra que domina. Quiere encontrar un compañero, pero no puede. La presiona Leo. Quiere robar la pelota. Atención que el tambero roba en una posición complicada sin falta. La tiene por afuera. Coselli se le escapó el balón. La va sacando también la pelota. Italiano recupera a Juan Cruz. Iglesias mete para Leo. La tiene Yodra. Yodra para Costa que le pega. El rebote que le queda al arquero. Salió mal. Coselli que la buscaba. No pudo. Increíble cómo esto no fue gol del tambo. Le van sacando italiano, pelota larga para la contra ahora, pero no había nada, había infracción anteriormente en lo que está marcando el árbitro. Hay tiro libre para el fondo deportivo italiano. Lo tuvo Clay, pero lo tuvo el tambo, lo tuvo Leo, lo tuvo el mago, lo tuvo Coselli. Nadie pudo, increíblemente, Nico. Esto sigue 0-0. Buena aproximación, bien por Clay, pero entró muy metido al conjunto local. Bien por Yodra, muy movedizo, intentando. También muy buena guapeada anteriormente de Juan Cruz, de Iglesias, del 7.
diferente, como decíamos, ¿no? Va a tener quizás un poco más de libertad para aproximarse. Cuando ahí vemos la rep, el remate de Acosta que se desvía el número 2 Pizarro y luego el intento de Coselli que no pudo quedar bien perfilado. Pero una buena aproximación de Tamero, buenos primeros minutos de Claypole. Está jugando bien Claypole este partido, en este arranque de encuentro. Y vimos apenas 5 minutos, el partido está 0-0. La pelota en la salida para el fondo de Sportivo Italiano, ya para levantar esta pelota en largo, el arquero Centeno. Por ahora, partido parejo, pero un poquito mejor el tambo. Va a sacar la pelota del fondo Centeno. Pelota buscando la subida por afuera de Aragón. La bajó de cabeza Aragón, no encuentra un compañero, se la va sacando Emma Díaz. Buena pelota de Emma, la mete para Leo. Atención que la guapea y se la lleva. Atención con esta encarada. Corre por la banda buscando el hueco. Aquí la banda volviendo atrás. La pelota viene por el costado izquierdo. Quería coser el taco del tanque. No podía encontrar un compañero. Se la va sacando del fondo. La pelota italiana pedía falta contra el tanque. El árbitro dice que no pasa nada. Aquí la va sacando de cabeza la mitad de cancha Sportivo Italiano. Aragón. Levantó Aragón. Qué bien cerrando con lo justo en el fondo. Y estaba Emma Díaz. El balón se pierde por un costado de la tela italiana. La jugaron rápido. La bocha viene para Salazar que no llega. Atento. Si bien y cerrando, balón nuevamente por un costado, que hay lateral para Italiano. Sí, y el visitante que no también tiene sus armas, ¿no? Le cede por el momento la pelota a Claypole. Trata de romper rápido la línea de volantes, de tener transiciones rápidas para aprovechar alguna contra. Hasta el momento bien parada la defensa del Tambero. Hay lateral ofensivo que favorece ahora Sportivo Italiano, ya para levantar esta pelota para el área. Ahora está Bifiger buscando el espacio del número 4. Va a jugar Bifiger la pelota. Va a levantar la pelota al área número 4. Amenaza Sportivo Italiano al área Tambera. Levanta Bifiger, pelota para Noriega. Bajó de primera Noriega, entregó por la banda. Aquí la aguanta ahora Panzardi. Panzardi con el centro, sin destino, sin problemas para Olivares. Ya va a sacar la pelota del fondo Thiago. 0-0 el partido por ahora. Tenemos 10 minutos ya de la primera parte para levantar la pelota al largo ahora Olivares. La pelota larga de Thiago, buen envío para Juan Cruz Iglesias que está en soledad, finalmente le queda Ortiz. Ortiz con la pelota, aguanta Ortiz, escapa de la marca y la perdió. La recuperación de Ortiz igualmente, aquí descargando para Simioli. Simioli que devuelve, el balón viene para la salida del fondo con Thiago Olivares. Olivares, insiste Thiago. Levanta la pelota en largo a dividir, aquí buscando a Leo. Camila corre, Juan Cruz, ande cerrando del fondo Pizarro. El balón que viene picando a la mitad de la cancha, la quería Salazar, lo sacó Simioli con falta. Hay tiro libre para Sportivo Italiano. Sí, decíamos, ¿no? El Tano que apuesta a eso, con las dos torres ahí entre los centrales, con Salazar y con Noriega, a que bajen alguna pelota, aprovechar alguna segunda jugada. Y ahí, bueno, cometía falta recién el central Tambero, que tuvo que salir lejos a cortar, por eso yo creo que más un poco más obligada a la infracción para no quedar en inferioridad numérica en la última línea. Hay tiro libre que favorece ahora Sportivo Italiano, acomodando la pelota para meterla al área, está Aragón. Acomoda Aragón para el centro. Se defiende el Tambero con todo en el fondo. Allí va el centro de Aragón que viene para el área. La buscaba arriba al centro de Noriega que no tiene destino. La pelota mansita en la mano del arquero Olivares. Ya será salida para Thiago y esto sigue 0-0. Aquí Thiago levanta por afuera para la salida de Alejo. Davis entregando la mitad de la cancha con Facundo Carcino. Carcino que la toca por afuera y se equivocó. La recuperación ahora es de Noriega. Noriega que tocó la pelota para Aragón. Aragón filtró para el área. Viene Salazar. Centro de Salazar. Qué mal que le pegaste, nene. El balón se pierde porque en el fondo será salida del fondo para el conjunto Tambero. Así que 0-0 en 12 minutos. Sí, primer llamado de atención me parece de Jesús ahí. Esa salida no le gustó mucho. Primer llamado de atención me parece para Garcino. Juan, te consulto ahí en la parte baja. ¿Molesto con esa salida en falso el técnico Jesús Díaz? Repetime, perdón, si te escuchó. ¿Alguna indicación, algún fastidio del técnico por esa salida en falsa recién del Tambero? Bueno, muy tranquilo, Jesús está muy tranquilo. Insiste mucho que salgan por el lado de Iglesias. Insiste mucho por ahí y pide tranquilidad todo el tiempo, pero muy tranquilo. Habrá pelota en la salida para el fondo Sportivo Italiano. Tenemos 12 minutos, primer tiempo. El partido por ahora está empatado 0-0. Ya van a jugar esta pelota en largo ahora. Está el futbolista Pascual. Levanta Pascual, la pelota para Noriega. La ganó Noriega de cabeza, quieren tocar para Aragón. Aragón que la perdía, el rebote le queda a Sergio Acosta. Acosta, la metía de cabeza por afuera, no podía conectar con Ortiz. El balón se pierde por un costado. A ver lateral que favorece el fondo de Sportivo Italiano. Ya va a jugar la pelota Pascual. Levanta Pascual buscando a Salazar. No puede Salazar, la pelota corre por la banda. La va buscando el espacio ahora como podía Cabrera. Atento cerrando abajo y ganando la posesión Emma Díaz. Ahí lateral y salida para el fondo del tambo. Buen cierre de Emma, ahí le reclamaba, ¿no? Toda la gente italiano que
era para el otro lado. No se llegó abriendo acá, parecía que sí, que tenía razón en conjunto visitante, pero bueno, el árbitro marcó para Claypole. El melón de Monzón, que no tiene destino, se pierde por un costado y será salida para el fondo deportivo italiano. Por ahora está medio apagado el tanque Coselli, más participativo se lo ve a Leo Yodrá bajando hasta la mitad de la cancha a buscar la pelota. Está partido el equipo por el momento, está muy parejo igualmente el encuentro, muy dividido, muy peleado el trámite hasta el momento. Sí, sí, yo creo que en la línea de ataque sobre todo, creo que es algo más trabajado, ¿no? De que Coselli no baje tanto para que no saque tanto a los centrales y sea Yodrá quien se sacrifica y se retrase un poco más, por eso quizás todavía no le llega con bastante prolijidad quizás la pelota al tanque. A ver, y atención está. Con esta, la tiene el mago, acostamente al área, está Coselli, le pegaba y el rebote que pegaba en el pie de Bifiger, piden penal, el amigo dice que no es nada, va sacando Bifiger como puede, el balón se pierde por un costado y lateral que favorece a Claypole, buena bocha al área del mago para la entrada del tanque Coselli que no pudo pegarle con destino. Sí, no, viene el mago recibiendo ahí a espalda de los volantes centrales, en donde más suele lastimar con la cancha de frente. Buena habilitación. Me parece que se apuró el tanque, creo que en la terminación de la jugada quizás podría haber intentado algún enganche o perfilarse un poco mejor porque intentó un centro más que un remate al arco. Va saliendo Olivares, pelota larga, buscando la subida por afuera de Iglesias. Antes, cerrando Pascual. El balón se pierde por un costado. A ver, lateral que favorece al tambo en la mitad de la cancha. También hoy, a las 7 de la tarde, juega Real Pilar frente a Berazategui. Otro partido perteneciente a estos octavos de final del reducido. Todos posibles rivales. Exactamente, sí. Dos rivales muy duros, ¿no? Dos equipos con distintas armas, distintas estrategias. Pero sobre todo dos equipos que juegan bien al fútbol, tanto Berazategui como Pilar. Creo que va a ser un buen plan, ¿no? Entretenido para poder ver después de esta tarde. Hay lateral que favorece el fondo deportivo italiano. Va a levantar la pelota en largo ahora el futbolista Pascual. La pide arriba Noriega. La pelota viene arriba. Se roba de cabeza Ortiz. El rebote para Yodrá. No puede Leo. El balón lo corre por afuera Cabrera ante la marca de Ortiz. Llega Cabrera. La mete para Salazar. Se roba con lo justo en el fondo de Madías. El rebote le queda a Cabrera. Cabrera. Aguanta Cabrera. Lo marca entre todos. Salió Cabrera. Tocó para Pascual. Pascual. Levantó mal el envío Pascual. Cierre Madías el capitán. Levanta el largo Ema. La pelota viene buscando a Leo. La baja Coselli. Le queda el rebote para que encare el burro. Va Monzone. Buena pelota de Monzón. Lo pone a correr a Juan Cruz. Allí va Iglesias a Vare. Iglesias va hasta línea de fondo. Sigue Iglesias. Los cerraron, va sacando italiano el rechace que no es bueno, presiona bien la pelota en la mitad de la cancha Facundo Garcino, el balón se pierde por un costado, hay lateral que favorece el fondo deportivo italiano. Saludo a toda la gente ahí prendida en la transmisión, para Jere, un gran abrazo para mi amigo ahí recuperándose de una lesión y para todos los tamberos ahí haciendo el aguante. La salida del fondo por parte de italiano, aquí ganando de cabeza, atento, estaba sacando Garcino, balón se pierde por un costado, por el lateral que favorece a italiano en la mitad de la cancha, el partido por ahora se mantiene empatado 0-0. La pelota en la salida será para Pascual. Aquí Pascual levantando. La pelota viene buscando a Salazar. La bajó Salazar. Entregó mal el envío. Las recuperaciones de Iglesias. Iglesias la hace rebotar en el hombre de italiano. Y hay lateral que favorece al conjunto también en territorio de la mitad de la cancha para el partido. Sigue empatado 0-0. Tenemos un partido muy trabado en 16 minutos. ¿Qué pasó? Más atrás le decía Ortiz. Aquí viene para el burro. No puede Monzone. La recuperación de Cabrera. Cabrera la deja atrás. El balón viene para Pansardi. Pansardi que tocaba, la pelota por afuera con Bifiger. Buena pelota de Bifiger que lo pone a correr a Salazar a la espalda de todos. Lo cierra Ema Díaz, la hace rebotar en Salazar. Muy bien por Ema. Gran partido hasta el momento del número 6. Hay lateral en el fondo para el tambo. Sí, bien lo decía, ¿no? Un 6 capitán tambero que llega con una confianza luego de lo que fue su último gol agónico para ganar el clásico el día lunes. La pelota va a ser en la salida para el fondo del conjunto tambero. Va levantando la pelota en la mitad de la cancha. Aquí ganando de cabeza estaba Leo. Cerraba con lo justo en el fondo, atento Pizarro. El balón que pica en el fondo del tambo lo va sacando Ortiz. El rebote le queda para que venga saliendo en la mitad de la cancha. Ahora Pascual. Pascual, domina Pascual. Pelota larga de Pascual, viene para Noriega que la perdía. Cerró con lo justo en el fondo, atento estaba el número 2. El rebote le queda para la salida. Ahora hay Casati. Y Casati le tiró un compromiso ahora con que igualmente la resuelve. Tocó para afuera con Bifiger. Y Figuer que levanta, buena pelota, corre por afuera con el envío a Pansardi. El centro de Pansardi para Noriega, le pegó de volea a Noriega, la agarraba. El remate sin problemas para el arquero Olivares. Sí, buena aproximación, buena serie de toques, ¿no? Ahí de italiano, que como decíamos, ¿no? Un equipo más directo que trata de saltear líneas. Acá lo encontraron muy bien, abierto por derecha a Pansardi. No la llegó a enganchar de lleno Noriega, pero bueno. Primer llamado de atención quizás para el tambero. Y ahí vea un reto o algún reclamo a la espalda de Daives, ¿no? La pelota en la mitad de la cancha la va sacando como podía Garcino, el rebote abollando. Va sacando del fondo la pelota ahora como podía Simioli. Balón en la mitad de la cancha, aquí la domina ahora italiano. Pelota larga buscando a Salazar, ganó de cabeza Salazar, tocó para Cabrera. Cabrera para Aragón, la perdió Aragón, recuperó la pelota. Viene el burro Monzón aquí descargando para la salida del fondo de Ema Díaz. Buen envío de Ema, no puede conectar, ya la va sacando italiano. La gana de cabeza Daives.
Pelota a la mitad de la cancha, cierra y casa a ti. El rebote le queda para Salazar, atención. Bajo de cabeza Salazar y va Noriega. Bajo Simeone, el remate afuera. El remate de Noriega se va para afuera, señoras y señores. Era buena esta de Sportivo Italiano. Y le hicieron el 2-1 a Emma Díaz. La cabeza de Salazar para habilitar a Noriega, que le pegó como venía. Se descontrolaba Simeone tirándose al piso para evitar el remate, pero no tuvo efecto. Ya se la ha salido para el arquero Olivares. Y esta parece ser la fórmula, ¿no? Del equipo visitante, algún pelotazo cruzado para los delanteros, para las dos torres que tienen ataque, para que alguno de los dos pueda asistir al otro de cabeza. Volvió a llegar con peligro aquí, cuando, bueno, ahí ya estaban hablando, ¿no? Luego lo que fue esa imprecisión, creo, la marca, dudaron entre Simeone y Emma Díaz. Se salvó el tambero en esta. La pelota en la salida ahora para Claypole, señoras y señores. Finalmente para Italiano marca el árbitro. Cuando ahí veíamos la repetición, el partido todavía está 0-0. Será salida para Italiano. La pelota larga en la mitad de la cancha. Graban de cabeza. El rebote bollando bien el centro. Se la va sacando Simeone. Pelota de Facundo. Aquí viene para que la aguante el tanque. Coseli. Coseli entregó para el mago. Acosta lo pone a correr a Leo. Llorante de marca de Casati. Que sale sobre el arquero. ¡Ay, ay, ay! La pelota larga de Centeno. La dividida de Ortiz. Aquí la gana y toca para Simeone. Simeone rechazando. La pelota viene mansita en la mitad de la cancha para que la baje el mago. Acosta. Acosta tocando para Alejo. Daives para Acosta. Acosta para Daives. Daives que levanta la pelota por la línea, pero no puede encontrar un compañero. Ya lo va sacando Italiano. Pelota larga buscando a Salazar, que chocaba ante Emma Díaz y no llegaba. Aquí el balón. Ya lo va sacando Olivares. ¡Ay, ya! Olivares que la saca por un costado. Hay lateral que favorece Sportivo Italiano. La cancha está jugando factor ya, ¿no? Antes se resbaló Centeno. Ahora un poco el pique le jugó una mala pasada a Olivares. Ya empieza a jugar su partido también la cancha. Sí, decíamos, ¿no? Aguantó muy bien la lluvia. No se ven charcos ni nada en la zona de la cancha, pero sí está demasiado blanda. La pelota la va sacando del fondo Garcino. El balón le queda para Mago. Acosta la filta para que corra por el costado izquierdo ahora el tanque. Coseli con la pelota. Levanta, cabe de frente. No encuentra un compañero, pero el rebote le queda para que venga Garcino. Garcino para Dejo. Davis. Buen cambio de frente de Davis. Viene para que la bate de pecho. Ahora atento Juan Cruz Iglesias. Gerdión de la marca. La gana Cabrera. Gorbero Ortiz no puede ante Cabrera. Sigue Cabrera. Encara con la pelota y Daleano. Domina Cabrera. Tocó para Salazar. Salazar con la pelota. Lo cubre abajo. Bien ganado por Juan Cruz. Iglesias con la pelota. Iglesias se equivocó. La recuperación del fondo de Italiano. Aquí la tiene jugando en el fondo Sosa. Sosa. Levanta el cambio de frente. Sosa. Busca a Daive. Ganó bien de cabeza Alejo. El rebote le queda para que venga el mago. Acosta lo mete para que suba Alejo Daive por el carril izquierdo. Tocó Daive. Pelota para Coseli. Coseli devolvió para el mago. Acá a Acosta con la pelota. Así que Acosta. Acosta se abre por el carril izquierdo. Tocó para Daive. Daive rebotó para Acosta. Acosta levanta para Daive. Corre. Daive va a llegar. Atención. Va Daive. Va. El centro de Alejo al área. Puede hacer el cabezazo de Llodra que no llegaba. El rebote por el área. Aquí la tienen por el segundo palo. Otro centro de Ortiz. Cerraban con lo justo abajo. Lo tuvo el tambero, señoras y señores. No pudo darle dirección de arco. Leo Llodra ese cabezazo. Y esto sigue 0-0 todavía. Gran jugada del tambero, muy impecable la habilitación de Sergio Acosta y de Daives, ¿no? Primera incursión en ataque, un especialista, ¿no? En los centros cruzados, Daives, muy buen centro para Llodra, que no le pudo dar dirección ni fuerza a ese cabezazo. Buena aproximación del tambero. Hay lateral ahora que favorece al conjunto tambero en la mitad de la cancha, todavía el partido sigue 0-0. Ya va a levantar la pelota arriba ahora Ortiz. La pide por el área Coseli. También la pide el burro Monzón. Finalmente para Garcino. Garcino de volea buscando a Coseli. Cerraba en el fondo y Casati. El rebote le queda para la salida Cabrera. Cabrera recubre cuadera la pelota. La deja atrás para Pascual. Pascual que levanta el envío buscando a Noriega. Noriega la peinó de cabeza, pero no había nadie para encontrarlo. Ya la va sacando en el fondo de Madías. Díaz la hace Opa, le rebotó por último a Madías. Ahí lateral para Italiano. Y déjame emitir una queja en vivo, Tommy, ¿no? Mucha gente nos manda mensajes debido al ingreso. Dice que la policía está un poco más quiquillosa que de costumbre. Hay mucha gente afuera que todavía no puede ingresar al estadio. Y bueno, ¿cuándo no? Estos muchachos siendo protagonistas, ¿no? Hay lateral que favorece Italiano. Levanta Pascual la pelota al área. Viene para Noriega. Ante Simeone. El rebote le queda a Cabrera, que no pudo. Tampoco Pascual. Aquí sacando Iglesias. Saca Ortiz. Falta contra Ortiz. Le fueron con de todo arriba. Para mira, para tarjeta, para número 3. Ahorita simplemente lo dejan una advertencia. Hay tiro libre para el fondo de Claypole. Será pelota en la salida para el fondo del tambo, señoras y señores. El partido por ahora está 0-0. Ya va a levantar la pelota al largo. Está Thiago Olivares. Arriba ya pidiendo la pelota Coseli y Llodra. Acomoda la pelota Olivares. Le pide Olivares, el pelota hace el largo. La pelota viene para Coseli, no podía Matías. El rebote abollando. La pelota viene para Ortiz. Ortiz tocando para Garcino. Garcino que levanta, cambia de frente para desgenerar el juego para Daives. Daives
La mete bien Daives, la pelota viene para Costa. Sergio que buscaba, Sergio que perdía. La recuperación de Italiano sin falta. Aquí la pelota viene arriba, la tenía Salazar, tocó por afuera el balón. La rebota, viene Lanzardi, tocó para Salazar. Salazar que la busca, insiste Salazar, va hasta el fondo. Salazar cubría con lo justo, atento. Emma Díaz complementa la pelota en el fondo, sacándola lejos. Otra vez Emma. El balón se pierde por un costado. No, antes, sacando y Casati. Otra vez ganando de cabeza en el fondo la pelota. Ahora el Burro Monzón. La pelota se va por un costado. Hay lateral para Italiano en la mitad de la cancha. Tenemos 23 minutos de este primer tiempo. Todavía 0-0 el partido. Sí, entretenido, ¿no? Primer tiempo muy disputado, sobre todo en la mitad de la cancha. Tuvo sus chances el Tambero. Alguna aproximación también de peligro del visitante. No tiene dueño por ahora el partido, ¿no? Muy disputado, sobre todo la tenencia en la mitad de la cancha. La pelota se va a perder por línea de fondo y será salida para Thiago. Muy parejo el partido todavía en el trámite. O se sacan diferencias entre Claypole y Sportivo Italiano en 24 minutos ya de esta primera parte. Va a salir del fondo con la pelota Thiago. Ya pidiéndola arriba, tanto Leo como Matías Coselli. Allí va a levantar la pelota Thiago. El envío largo de Libares, la peinó Garcino, buena pelota, sacaban con los justos del fondo. Bueno, le queda para el rechace Emma Díaz. El envío de Emma, lo corre Leo, no llega Yodra, la saca del fondo Italiano, el rebote le queda en la mitad de la cancha Garcino. Facu, qué buena pelota de Garcino, y a correr ahora, conduce Leo, tiene espacio, Yodra la abre para Iglesias y Juan Cruz. Juan Cruz le mete el centro para Coselli, no pudo el rebote. ¡Ay, ay, 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 ay! No se puede creer cómo esto no fue gol del Tambo. No se puede creer como esto no fue gol de Claypole, señoras y señores. El partido todavía sigue 0-0. Lo tuvo el burro Javier Monzone. Se salvó de milagro en este Sportivo Italiano. Lo tuvo el burro. Increíble como no fue gol. Chance clarísima para el Tambero. La más clarita, me parece, del partido. La agarró de lleno. Gran apertura primero de Yodra para Iglesias, que no se pone nervioso. La pincha, una delicia la asistencia del número 7. No la pudo agarrar de lleno el burro, le picó la pelota demasiado cerca de él y se fue cerca del palo izquierdo que defiende Bruno Centeno. La pelota viene en la mitad de la cancha, aquí la va sacando del fondo la pelota Ortiz. Le pifió Ortiz, falta de Salazar contra Ortiz, el árbitro dice que no es nada. Ortiz se recorpora, saca Ortiz, rebote para Simioli, saca Simioli, viene para el burro. Monzón de cabeza para Leo, no llega Yodra, el rebote a la vez con el burro. Monzón levantó una buena pelota Monzón, Coselli de cabeza, la baja y a correr Iglesias. Se bajó con lo justo Pascual. Balón para afuera, que hay lateral para el Tambo. Quiere jugar rápido Juan Cruz y lo hizo. La pelota viene para Coselli. Coselli de rodillas la tocó para el burro. Aquí Monzone. Monzón levantó la pelota para Costa. A Costa para Coselli. El centro de Coselli para el burro que no llegaba. El rebote le queda igualmente al burro. Ahí va Coselli. Coselli buscando a Coselli perdiendo. La va sacando del fondo la pelota. Ahora el como podía Bifiger. El rebote le queda a Emma. Díaz toca por la banda con Alejo. Daives que la perdía, el balón se pierde por el costado. Hay lateral que favorece ahora al equipo del Tambo. Se empieza a armar el partido sobre el final del primer tiempo. Sí, sí, buen partido hasta ahora del burro, ¿no? De Monzón, muy claro cuando tiene la pelota, asistiendo a los delanteros. También a Costa, ¿no? Tuvo dos o tres intervenciones el 10 Tambero. Y entre ellos, más o menos, entre ellos dos se reparte la elaboración de juego en la mitad de la cancha. Aquí va sacando la pelota del fondo. Ahora Italiano se tira abajo. Bien por Juan Cruz Iglesias. Ahí lateral para el Tambo en territorio ofensivo. Ortiz para jugar, entrega para el Mago. La tiene Acosta, el cero ofensante de la mitad de la cancha. Sigue Acosta, levantó para Juan Cruz. Iglesias tocó mal la pelota, ya la va sacando Italiano, se resbaló, le recupera el Tambero. Y va la pelota ahora con el burro. Javier Monzón abre la cancha, la envío para Alejo. Daives, sigue Alejo. Atrás entregando, la pelota otra vez con el burro. Monzón levanta para Acosta. Aquí Sergio, oh, no se entendió con Alejo que igualmente llega. No llegó, el balón se pierde por un costado. Y lateral que favorece el fondo de Italiano. Sí, también tiene que estar también atento de no superponerse, ¿no? Posicionalmente Monzón con Acosta, que suele ser algún problema que tiene el Tambero cuando juegan juntos, pero por el momento mucha movilidad de los dos, bien ubicados siempre para recibir y para generar ese primer pase de mitad de cancha hacia adelante. La pelota va a ser para Italiano, hay infracción por parte de Facundo Garcino en lo que está marcando el árbitro del encuentro. Y por lo que veo, Juan, no está muy contento Jesús Díaz con esta decisión del árbitro. No estaba mirando el árbitro, estaba prestando atención que hay un ayudante Italiano que fue atrás del arco y no se sabe a qué. No estaba atento a la jugada del foul del árbitro. Hay un descontento por eso. Por otro lado, también en la jugada que no fue gol, miraba al cielo, buscaba explicaciones de por qué no había entrado la pelota, pero por el resto está tranquilo. Habrá tiro libre que favorece a Sportivo Italiano. Va a levantar la pelota al área ahora. El centro de Bifiger, la quiere Noriega. Sacaba con lo justo en el fondo. Yodra el rebote en el área. Quiere
Noriega el rebote. Falta el ataque de Noriega, lo que marca el árbitro. Tiro libre para el fondo del tambero. Cuando suenan esos silbatos en el área, se paraliza el corazón, ¿no, Nico? Sí, sí, pero se vio clara la falta del 9 de Noriega con Garcino. Y está todo a flor de piel, ¿no? Cualquier cercanía al área, todo ya nos pone como medio tensos. Juancito está tendido en el piso de arquero, ¿no? De italiano. Está tirado el techo acá, bueno, se arma, le reclama al árbitro porque después de esta jugada el árbitro del arquero se tira al piso, entonces levanta un poco de sospecha acá, va a reclamarle Simeone, le va a reclamar al cuarto que qué es lo que sucede. Bueno, esto tenía que ver con lo que comentaba recién, ¿no? De que un ayudante de campo de italiano se había puesto detrás del arco de Centeno, ¿no? Recién. Sí, sí, quizás con alguna complicación el arquero, veremos qué pasa. Recordemos, está Klietnicki en el banco de italiano, arquero con pasado en primera división, con pasado en Gimnasia de La Plata. Veremos qué desenlace tiene esto. 29 minutos, juego detenido. Aquí en el Capo Casa, por ahora empatan 0-0 Clay por el Sportivo Italiano. En esta primera opción de fútbol que tenemos en la tarde de la primera C, buscando los cuartos de final del reducido. Por ahora no se sacan diferencias. Claypole terminó tercero en la tabla general, italiano sexto. Sí, con una diferencia de 5 puntos nada más entre ambos, lo que marca la paridad, lo parejo que fue este campeonato de la primera serie. Recordemos que anoche quedó eliminado Excursionista como local, perdiendo contra el Deportivo La Ferrere por 2-1. Así que ya el Villero del Oeste tiene asegurado un lugar en los cuartos de final y espera a rival. La pelota va a ser en salida para el fondo del tambo. Ya para levantar esta pelota al largo está Thiago Olivares. No, pero recordaste la nube. Va a sacar Olivares la pelota. 0-0 el partido todavía. Una broma, muchachos. La pide arriba la pelota ahora Caselli. Pelota larga de Olivares, buscando arriba la subida por parte de Caselli. Le de Yodrán, la bajó bien Leo. Toca para Juan Cruz. Juan Cruz para Caselli, que está Caselli para Leo. Yodrán en el área. El paso del tanque Coselli para que siga viva la ilusión. El almirante Brón, señoras y señores, apareció Leo Yodrán en los goles importantes para darle la victoria. Pasar al tambero en 30 minutos. Lionel Yodrán la pone arriba al tambo. Y como siempre, hay que tener fe, tambero querido. Hay que tener fe y la tuviste. Arriba Clay por 1-0. Golazo del tambero, golazo de Leo Yodrán. Una jugada increíble del tambero con Yodrán, que fue el primero el que la bajó tirándose atrás. Iglesias habilitando muy bien al tanque, que parecía que iba a rematar. Se tomó un tiempo más el goleador, asistió al otro goleador, apareció el gato Yodrán con un remate muy certero, muy fino al palo izquierdo de Bruno Centeno, y gana el tambero y la ilusión está más intacta que nunca, Tommy. ¿Cómo se vivió el gol ahí abajo, Juancito? Te cuento. Emoción en el banco, lo gritaron todos, Jesús puño apretado, vino Simeone a dar un poco de indicaciones, a poner calma, por ahora sigue todo igual, habla con el arquero, déjame decir que Olivares también ordena mucho, acomoda mucho, felicidad por ahora en el Claypole. Felicidad que nos sumamos, ¿no? Y ahí se enciende, va entrando la gente que decíamos estaba demorada en el ingreso al estadio. Las puertas salieron muy temprano, la gente se acercó temprano, pero bueno, veremos después, nos enteraremos qué fue lo que pasó, qué cambió en el operativo, ¿no? Porque es algo extraño, pero bueno, lo cierto es que la gente empieza a ingresar ahora, ya con el tambero en ventaja. La pelota va a ser para el tambo en la mitad de la cancha, ya para levantar esta pelota en ataque. Ahora está Ortiz, veremos qué partido se arma ahora. Amigo Nicolás Corradi, con este tanto de ventaja para el tambero, a levantar la pelota arriba Ortiz. Sí, no, veremos, porque ahora italiano va a estar obligado a avanzar algunos metros, a intentar llegar a la igualdad. Y a Claypole te digo que también es un equipo que juega cómodo cuando tiene que esperar, ¿no? Cediéndole la pelota al rival, tiene jugadores muy rápidos para salir de contraataque. Y ni hablar de los delanteros, que están afiladísimos, Tommy, en esta parte del torneo. Aquí va sacando la pelota ahora italiano, balón en la mitad de la cancha para que la tenga Pansardi. Pansardi la perdió. ¡No! ¡Oh, no falta! Dice el árbitro.
o me pareció infracción por parte de Leonel Llodrá. Se le van todos al humo al árbitro reclamando tarjeta. Enloquece allí el número 2 Pizarro con el árbitro. Hay tiro libre para Italiano. No me pareció infracción, ¿no? Había sido el burro quien recupera esa pelota. Le pone el pie por debajo, lo apoya la mano, un contacto que no. No provoca la caída, digamos. Un contacto parte del fútbol, parte del roce del juego mismo, no me parece infracción. Bueno, para el árbitro sí. Y Italiano va a apostar a esto ahora, ¿no? A las torres, suben los centrales, tienen los dos delanteros que son muy altos. El tambero va a tener que estar prestando especial atención a este tipo de jugadas. Hay tiro libre para Sportivo Italiano en la mitad de la cancha ya para jugar esta pelota para el área. Ahora está el futbolista Bifigueri. El centro viene para Pizarro. Pizarro la pelota, buena pelota para Noriega, pero fue demasiado largo el pique. Está rápido la cancha. En ese pique se notó más que nunca. La pelota para afuera y se la salida para el tambor. Sí, sí, le jugó a favor al tambero en esta. Picó la pelota y salió disparada realmente. No pudo llegar el número 9 Noriega. Bien decíamos eso, ¿no? El tambero va a tener que estar atento a los envíos detenidos que lleguen al área de Thiago Olivares. Va a sacar la pelota del fondo el tambero, señoras y señores. El partido por ahora está 1-0 con gol de Leonel Llodrá. Está ganando el tambo aquí en 34 minutos. Va levantando la pelota al largo Olivares. Envío largo buscando la cabeza de Coseni. Coseni que la aguanta de pecho. La descargo atrás para el burro. Perdía Monzón. Cerró de cabeza Garcino. El rebote lo va corriendo Ortiz. Mete Ortiz. Bien por Ortiz. Bien por el pibe. Ganando la posesión con el cuerpo. Ahí lateral para Claypole. Buen partido hasta aquí del número 4 de Ortiz. Que una de las apariciones, ¿no? El juvenil que... juega, aparece con la experiencia de un tipo que jugó toda la vida en primera. Gran momento del número 4 tambero. Va sacando del fondo la pelota Aragón. Se enríe Aragón. Se complicó. La recupera Coseli, que también se complica para que da el rebote. Bien. Le mete la vía para Leo. Abajo con lo justo. Pizarro al córner. Se complicó Aragón. Con lo que está en la cancha hoy es rápida. No está para tirar lujitos y mucho menos en esos lugares complicados. Se complicó Aragón. Robó el tanque y casi llegó el segundo, Leo. Sí, cuando ahora, bueno, un poco se nos van los ojos, ¿no, Tommy? Porque ingresa la gente, ingresa la hinchada. Una fiesta en la tribuna, una fiesta en la ciudad de Claypole que sigue en su sueño de que no se quiere despertar jamás. El tambero por ahora sigue ganando, vamos 35 de este primer tiempo. Y ahora y hay un hombre tirado ahí que no llego a divisar quién es, A ver, Juan, hay un hombre que el tambo tirado en el piso y aquí no llego a divisar quién es. No sé si vos de ahí un poquito más cerquita lo tenés claro. No llegué a ver, estaba prestando atención que están hablando entre Jesús y el ayudante, que le está diciendo que este equipo está un poco separado, que junten las líneas, porque ellos son rápidos cuando salen. Y lo veníamos marcando eso, ¿no? De Italiano que tiene transiciones rápidas, jugadores rápidos por los costados, y los dos delanteros que son una molestia constante para la dupla central del tambero. Hay córner para Sportivo, para el tambo. Veremos si puede sacar algo interesante de este balón detenido, quiere extender la ventaja. Se está picando el partido de a poco. El centro que viene al área. Segundo palo, cabezazo. Palo, la pelota en el área. No puede nadie. Lo sacaron del fondo. No se puede creer. Pide en mano. El árbitro dice que no hay nadie. Atención con la contra de Italiano. Corre para la contra Salazar. Sáquela de ahí, maestro. Sáquela, sáquela. Ya sacó. Espectacular lo de Alejo Daive para la salida. Viene para que venga Acosta. Sergio Acosta con la pelota. Pisa Sergio. Saca el mago. La bocha viene para Facundo Garcino. Garcino encarando por el carril derecho. Lo busca arriba para Acosta. Acosta que la perdía. Pero parecía falta. El árbitro dice que se levante. Saca Italiano. La pelota viene dominando a la Cabrera. Cabrera para Bifiquer que sube. Bifiquer, vete para Salazar. Allí Salazar ante la marca de Matías. Lo marca de cerca. Ema la saca afuera. Bien por Ema. Al lateral para Italiano. Sí, no bien esto que marcaba Jesús. Fíjate que recién recupera la pelota Italiano y no había nadie del tambero en la mitad de la cancha. Tiene que serenarse un poco Claypole. Tiene que empezar a jugar un poco con los nervios del rival también. Pasa que Claypole está acostumbrado a siempre ser protagonista, ¿no? A siempre tener la pelota, a ser un equipo ofensivo. Pero bueno, ahora tendrá que calmarse un poco y ordenar sobre todo la parte de la mitad de la cancha. La pelota venía para el área, lo cubrieron bien a Cabrera. El balón se pierde por un costeado. A ver, lateral que favorece ahora al elenco tambero buscando... seguir manteniendo la ventaja, poner el partido, está 1-0. Va a levantar la pelota al área, ahora Panzardi. Sube todo Italiano buscando el empate. Va a levantar la pelota al área Panzardi. La pide en el área, Salazar, también Noriega. Viene para Noriega, la peinó Noriega. Pelota en el área, sacaba de cabeza en el fondo Díaz. El rebote le quedaba a Bifiguer que no podía. La saca mal el tambero, el rebote le queda a Garcino. Garcino que la hace rebotar en Bifiguer. El balón se pierde por ahí en el fondo. Ahí salió de largo para Thiago Olivares. Salud también para mi amigo de la 52, para Johnny Alegre, que hoy no pudo venir por compromisos laborales. Tambero también histórico. Si nos habremos cruzado en distintas canchas cuando éramos dos pequeños, dos enanos tribuneros. Así que saludo grande para Johnny, para su familia, para su tío también, un tambero desde siempre.
A ver, salida del fondo que favorece a Thiago Olivares. Señoras y señores, el partido por ahora está 1-0. Ya va a levantar esta pelota en largo ahora, Thiago. Olivares que levanta el envío. Viene buscando la mitad de la cancha ahora con Leo. Jodra que ganaba el balón con infracción incluida, es lo que marca el árbitro. Tiro libre para el fondo italiano. Y ahora suena el hit en la tribuna, ¿no? El tema que el que cantan todos, el que todos saben, con el que se enciende cada tarde aquí el Capo Casa. Gran marco tenemos de gente hoy, pese al día, pese al frío, muchos chicos. Hermosa tarde aquí en el Estadio Rodolfo Capo Casa. La pelota viene para Noriega. Saca Facundo Simeone y la pelota. Ahí lateral para Italia en una posición complicada. A la altura del área tendrá el lateral ahora para sacarlo Panzardi. Llamando a la solidaridad que se llevó la primavera, que la devuelva, sí, por favor. Sí, hace mucho frío. La falsa primavera, ¿no? Como sí. Tremendo. El vientito te mata. Ahí lateral para italiano. Va a levantar la pelota al área ahora. El envío de Panzardi, la pide Noriega. Está al azar también a la espalda de Simeone. El balón viene para Noriega. Rabadía, rebote. Ahí está Sosa. Centro de Sosa. Saca Ortiz. Se queda el pase largo. La revientan así. ¿Cómo podía Juan Cruz Iglesias? El balón que queda en la mitad de la cancha. La busca el tanque. No puede Coselli. El rebote para Leo. Chodra que la mete arriba para el tanque. Coselli que la pelea. La busca. Igualmente estaba adelantado el tanque Coselli. Lo que marca el árbitro. Tiro libre indirecto para el fondo de Sportivo Italiano. Cómo pelean, ¿eh? Cómo pelean, cómo luchan los delanteros de Claypre, tanto Jodra como Kesely, van a todas, no te dan respiro. Una dupla que se entiende muy bien, ¿no? Que quizás cuando llegaron los dos al principio del torneo pensábamos que iba a jugar uno de los dos, que Claypre tenía dos delanteros de área, que ahí iba a tener un problema, pero la verdad que se llevan y se entienden a la perfección adentro de la cancha. La pelota la van sacando del fondo y Casati, balón largo. La peinaron bien, la ponen para Cabrera. Cabrera toca para Salazar, que está solo en el área. Salazar se enredó solito. Si la tocaba para acá. Cabrera, que estaba solo, era gol. La pelota viene para Navia, la cubría con lo justo Garcino. Qué bueno que Salazar se enredó, porque si abría la cancha para Cabrera, estaba solito para el gol, para el empate en el partido. Se enredó solo Salazar y será lateral que favorece a Italiano. Bien lo marcabas vos, Tommy. Llegaba muy solo el número 7 de Italiano. No levantó nunca la cabeza al 11, para suerte nuestra. Pero bueno, ahora Altamiro, otro lateral en zona defensiva que va a tener que defender. Con las armas que venimos hablando, ¿no? Que tiene el conjunto italiano. Juan, está atendido Olivares, ¿no? Sí, parece que tiene un calambre. Ahora acá está Jesús hablando con el cuarto, porque hay un descontento con las divididas, con creen ellos que cobra todo para Italiano y le discute eso. Por otro lado, el ayudante está acomodando el planteo táctico, sabiendo que tiene que mejorar. Creo que por el lado de Daives, ahí tienen que arreglar unas cositas. Sí, bien, le han ganado la espalda, creo, a Daives en los últimos minutos. También teniendo en cuenta, ¿no?, que por ese sector juega Costa, que si bien da una mano, se sacrifica para ocupar espacio, no tiene una vocación defensiva como sí puede tener justamente Alejo. Ahora el lateral que favorece Italiano, todavía el juego está detenido. Gracias, Marco, Nico. No, hermoso, hermoso. Las camisetas ahí como forma de telón y una fiesta en la tribuna, como cada partido, ¿no? Como lo fue todo el año desde que se inauguró esa tribuna, la tribuna Ciudad de Claypole. El público siempre acompaña, la hinchada siempre está. Hay lateral que favorece Italiano, la pelota viene para el área, quiere Noriega, no podía, saca del fondo la pelota el tambero, balón que viene en la mitad de la cancha, le va a quedar el rebote para la salida ahora al futbolista Pascual, levanta Pascual, corta Garcino, otra vez viene para Coselli, corre el tanque, busca la pelota, no puede el tanque, la cubría bien y Casati, hay lateral para Italiano en el fondo. Saca el Casati, gana Noriega, se resbaló Salazar, saca del fondo la pelota al tambero, el rebote queda apoyando, la rechaza del fondo la pelota de Matías. Balón que viene para Coselli, bien por Coselli, la entregó para Leo, y a ver Leo que dibuja, maestro, qué bien lo que hizo Leo, tocó para Coselli, Coselli abre la cancha, balón para que venga saliendo Juan Cruz, Iglesias que la busca, Iglesias que la pierde, la saca del fondo Italiano, aquí Casati metiendo, Coselli presionando, el balón por un costado y el lateral para Italiano. Era buena la idea de Juan Cruz, que lo miró a Costa, que amagó ir adentro, amagó después hacia afuera. Lo estaba mirando al 10, por eso no creo que no tomó en cuenta que se le venía encima la marca cuando quiso ensayar el cambio de frente y lo cortaron justo. Me gustó el primer tiempo de Iglesias, Tommy, también, ¿eh? Va a levantar la pelota para el área ahora. El envío de Ortiz que venía, se arraban de cabeza. Aquí el rebote, aquí le va rechazando como podía Italiano. Viene para Noriega, ganando de cabeza con lo justo. Estaba atento Simeone, complementa Díaz, que la pelea ante el Salazar. Díaz, la ganó Salazar.
Lo marcan entre dos. Ganó Salazar. Se equivocó Salazar. El lateral para el tambo. Bien cubierto por Emma Díaz y también con la cobertura extra por parte de Facundo García. Sí, bien, Facu, ¿no? Tapando hueco siempre el número 5, Tamero. Es un pulpo, está por todos lados. Mejor dicho, el doctor, como lo apoda nuestro amigo Damián Pérez Roa. Una pieza clave ha sido del Tamero en toda esta temporada, Facu Garcino. Habana de cabeza a la mitad de la cancha, atento, ganando Facundo. El rebote para Noriega, falta contra él. Y amonestado Facundo Simioli, el primero del partido. Le mostraron la tarjeta a Simioli, ¿no, Juan? Tarjeta Simioli, sí, fue plancha abajo en el pie de apoyo de Noriega, de Italiano. Bueno, el primero de la tarde. Hay tiro libre que favorece ahora al equipo de Sportivo Italiano. Va a levantar la pelota al área Aragón. Acomoda el 10 para pegarle. 44 minutos tenemos ya. Veremos cuánto más adicionan. Hay tiro libre para Italiano. El centro de Aragón al segundo palo. Entró por el fondo solito el cabezazo. ¡Oh, Olivares! Se quedó con ella, Thiago. Complicada esa pelota que venía para el área. Le picó por encima de la marca. Cabeceaba el Casati, pero sin destino. Nico. Sí, llegó forzado ya sin ángulo el número 6. Pero bueno, ganó nuevamente a la espalda. No vimos bien quién seguía esa marca, pero ha llamado atención nuevamente para el Tambero, que la pelota parada sabemos que es un déficit quizás a veces que tiene el Tambero en contra. No le han marcado demasiados goles, pero siempre por lo general la mayor chance de los rivales encuentra por esa vía. ¡Qué buena pelota! Y a correr Juan Cruz. Iglesias en el área, y está Iglesias. Sigue Iglesias. Penal, ¿eh? Piden penal, el árbitro dice que no es nada y es córner. Tiro de esquina para Claypole. Me parece que para zafar de ese compromiso marcó el córner, porque yo no sé si la tocaba el jugador Italiano. La reclama Iglesias, vemos algún gesto ahí de Jesús. Ahí tiro de esquina, la pelota para el área, se tira, se avasaja de cabeza para sacar esa pelota. Noriega habrán a tirar otra vez para el Tambero en territorio ofensivo. 45 minutos, veremos cuánto más le ponen al partido. A levantar la pelota para el área ahora, Ortiz. Allí ya con el cartel luminoso el cuarto árbitro. Va a levantar la pelota al área ahora Ortiz, señores y señores. El partido sigue 1-0. El Tambero se ilusiona con extender la ventaja antes de que termine el primer tiempo. Levanta Ortiz, toca el burro. Buena pelota de Monzón. La bocha viene para el centro. El rebote para el burro. Aquí tiene Monzón. Perdida de la marca. La va sacando del fondo Italiano. Una pelota demasiado larga. No puede llegar Noriega. El balón se da por un costado. Hay lateral que favorece ahora a Claypole. Y le pregunto, amigo Juan, ¿cuánto vale poner al partido? Dos y el cuarto nada más. Dos minutos más entonces. Bien, no hubo demasiadas interrupciones ni demás, así que creo que fue justo, ¿no? El cambio de botines del arquero. ¿Qué? Levanta la pelota por arriba, el envío de Ortiz. Aquí la va presionando, la va sacando del fondo el burro Monzone. Monzone mete por la banda con Coselli, pierde Coselli, el rebote abollando. La va recuperando Salazar. Salazar atrás, la pelota viene para la salida de Pizarro. Pizarro hable con Bifigere. Bifigere, la mete Bifigere por el carril derecho, la corre Pansardi. Pansardi pisa la pelota, quiere el lateral y lo consigue. Hay lateral para Italiano. Llama a jugar Pansardi. Levanta Pansardi, la peinó bien Salazar. Pelota en el área, ya la va a sacar del fondo allí. A la pelota, Jodrá, que está metido como un defensor más. El balón se pierde por un costado. Hay lateral que favorece al Tambero. Sí, no, bien venimos marcando el sacrificio que tiene la entrega, el compañerismo de Leo Jodrá. Marcando ahí como un tercer central, te diría, en zona defensiva para dar una mano. Va a jugar la pelota arriba. El envío viene por la banda. La mató bien Leo. Espectacular, lo lloró a mano, le cobraron. Bueno. Ahí la tiro libre que favorece entonces el Sportivo Italiano. Le cobraron mano a Leonel Llorá. Y la última del primer tiempo será para el Tano. La última del primer tiempo será para el Tano, señoras y señores. Hay tiro libre para Italiano. Va a acomodar la pelota y le va a servir al área ahora. El número 10, Aragón. En la última del primer tiempo. Aragón para tirarlo. Todo Claypole en el fondo, agazapado, defendiendo esta pelota parada. Va a ir Aragón. El árbitro que da indicaciones a los jugadores que se están tomando dentro del área. Le dice no se tomen. Va Aragón. El centro de Aragón al punto penal de cabezazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita de Dios! El cabezazo para afuera y el árbitro que lo termina. Final de los primeros 45 minutos aquí en el Rodolfo Vicente Campo Casa por ahora. Con gol de Lionel Llorá. Claypole le está ganando por la mínima. 1-0 al Tano aquí en su condición de local. Y un resultado que me parece justo, ¿no? Por el desarrollo del partido. El Tambero que le costó hacerse de la pelota. Italiano se la disputó bastante.
Un italiano que, como lo decíamos, ¿no?, con sus armas, con sus dos delanteros muy altos, intentando buscar algún pelotazo. Claypole, como siempre, como nos tiene acostumbrado, intentando asociarse, salió por momentos. Buen primer tiempo para destacar, me parece, el Burro Monzón, también de Juan Cruz Iglesias. Buena tarea del número 4 de Ortiz también en defensa. Y un resultado que termina siendo justo por lo hecho por el Tambero, por lo propuesto, porque fue el que siempre más intentó buscar. Italiano, ya encontrándose en desventaja, tuvo la obligación de adelantarse unos metros. Y apostando a la pelota parada, ¿no? Esto que marcamos mucho en el primer tiempo. Un arma que Italiano sabe usar bien. Como decíamos, tiene jugadores muy altos. Sufrió el Tambero, creo que por esa vía. Ganó dos veces en el área del Tambero el jugador Igazati. La última terminó siendo muy clara. Pero bueno, al descanso el Tambero, a tomar un poco de aire y a salir este segundo tiempo con un poco más de tranquilidad. Y bueno, nosotros que nos vamos a ir una pequeña pausa y enseguida volveremos con los segundos 45 minutos de por ahora. Claypole 1, Sportivo Italiano 0.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para los segundos 45 minutos aquí del estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Ya sale Sebastián Avid, el encargado de impartir justicia esta tarde para el campo de juego. Y también, obviamente, esperamos por la vuelta de los equipos a la cancha. Esperamos por la vuelta del Tambo, por la vuelta de Italiano, que ya dice presente la visita. Aparece Italiano ya en el verde césped, aparentemente sin modificaciones, por lo menos lo que podemos visualizar aquí desde la cabina. El que todavía no vuelve es Claypole, todavía no aparece el tambero en el campo de juego. Sí lo ha hecho Italiano. Veremos si se va a venir una modificación en Italiano. Se va a venir Vicó para la cancha. Se va a venir el 18 Vicó para el campo de juego. Otro grandote. Bueno, dos cambios, ¿eh? Dos cambios para Italiano. Se va a venir el grandote Vicó para el campo de juego. Y el número 15, estamos hablando del número 15, Méndez. A ver, Juancito, se viene Méndez y Vicó para la cancha, ¿no, en Italiano? Exacto, ya hace movimientos precompetitivos para entrar. Vicó con la número 18 y Méndez con la número 15. Falta ver quién sale. Ahí está entonces, se vienen Vicó y Méndez para la cancha, veremos quién se retira. Vuelve a aparecer el tambero para el segundo tiempo, aparece Claypole sin cambios, también parecería ser el equipo de Jesús Díaz. Los mismos 11 que se fueron al entretiempo, vuelven para el segundo tiempo en Claypole. Hay que ver quién sale en Italiano, ¿no? No lo veo al 11. Se vino Vicó. No lo veo al 11 en campo. Me parece que uno que se fue es Salazar, ¿no, Juan? Ahí me indica el cartel con el número 11. Exacto, sale Salazar. Entra Vicó por él y ahora con el número 15 ingresa Méndez y sale con la número 7 Cabrera. Bien, notable la tarea de Juan aquí en el campo de juego y también estamos completitos. Volvemos a saludar a nuestro amigo ahí, a Dieguito Rivero, que por ahí anda. Me parece que anda ahí ya armando otra cosa, Diego, para más tarde. Vamos a ver. Que espere. Que espere, sí, obvio que espere. Espere. Ahí, salida para Italiano, va a comenzar los segundos 45 minutos. Esperamos simplemente por la orden de Sebastián Avid para que ruede la pelota en esta segunda parte. Va a mover Italiano. Va a mover el Tano. Esperamos no sé qué. Andando por el intercomunicador Sebastián Avid. Y ahora parece que está todo en orden. Señoras y señores, se nos vienen los segundos 45 minutos. Ya rueda la pelota, segundo tiempo en marcha. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos los segundos 45 minutos. Esperan a Claypole 1, Sportivo Italiano 0. Abre lateral para el Tano en la mitad de la cancha. Ya para jugar esta pelota, ahora está el futbolista Bifiger. Bifiger para jugar, levanta Bifiger, lo buscan arriba, no podía llegar Méndez. Le va sacando del fondo la pelota, ahora el tambero. El rebote queda bollando en la mitad de la cancha, le queda para la salida para afuera. Ahora a Pascual, la tiene Pascual, corre Pascual con la pelota, toca por el costado. La pelota viene por el carril izquierdo con Aragón. Aragón intentando, va para el fondo, sigue dominando la pelota ahora. Perdía ante la marca, le quedó el rebote para Méndez. Méndez metió la gambeta, escapó de la marca, así que Méndez que tira el centro y rebota en la marca. Muy buena de Díaz que la va rechazando. El balón se pierde por un costado, hay lateral que favorece Sportivo Italiano. Y viene un Tano, ¿no?, que sale ya decidido a buscar el empate, obligado a igualar para llevar este partido, a, por lo menos con el empate hacia los penales. Y por eso, bueno, las modificaciones, ¿no? Torre por torre la cancha, movimos, ingresó el 18 Vicó y se fue Salazar. Veremos de qué, cómo se acomoda el número 15. Y atención con esta pelota al área, sale Limones. Atrapársela, apagar la llama de cualquier tipo de incendio y a quedarse con esa pelota. Ya se la tiene Thiago y se la saca en el fondo para Claypole. Señoras y señores, el partido por ahora está 1-0. Con gol de Lionel Jodrano, está ganando el Tambo. Va a sacar Livares. Envío largo de Thiago Livares buscando arriba la subida por parte de Leo. Jodra que la gana de cabeza, tocó para Costa que no pudo conectar. Le metieron un codazo le metían en la cara a Leo Jodra cuando iba al choque con Sosa. Ya la va sacando Italiano. La pelota la ganaba de cabeza Vicó. Entregó para Noriega. Perdió Noriega. El rebote lo ganó de cabeza Bifiger. Lo mete arriba. Quiere ganar la pelota Aragón. No puede. Gana Sosa. Otra vez Aragón. Aragón la peinaba. Cierra Ortiz. La pelota no toca el piso. Se enamoró en un partido de vóley esto de repente. Aquí la va sacando Sosa. Pelota de Sosa. Aquí aguantando el balón. Está Noriega. Noriega la toca para la subida por afuera de Méndez. ¡Qué bien abajo! El pibe Ortiz ganando esa pelota. Aquí la toca por afuera Ortiz. Balón para Juan Cruz Iglesias. Iglesias descarga para el burro. Monzón con la mocha. Buen cambio de frente de Monzón para la salida de Dives por el carril izquierdo. La tiene lejos. Dives que devuelve para que venga Sergio. Acosta con la pelota. Insiste Acosta. Se saca la marca de encima. Buena gambeta. Falta contra el mago. Tiro libre para Claypole.
bien para Costa, buena gambeta, buen pie a pie. Y le terminó cometiendo falta después el jugador de Italiano. El Tambero, bueno, va a empezar a jugar un poco con esto, ¿no? A jugar con el reloj, a jugar con el nerviosismo del rival, a intentar aprovechar justamente ese desorden en la visita que se va a desarmar un poco en busca de ir a buscar el encuentro. Y bueno, ahora tiene una pelota parada a su favor el Tambero. Está muy solo Daives, ¿eh? Está muy solo Alejo por este carril. Veremos qué decide Emma Díaz, que es el encargado de meterla al área. El centro de Emma, pelota para Coseli. Coseli la bajó. Su rebote de cabeza con lo justo en el fondo. Sacando y rechazando Pascual. El rebote es por parte de Daives. Aquí le queda para Garcino. Garcino que vuelve a empezar con Simioli. Facundo Simioli. Aquí mete para que la tenga Emma Díaz. Emma Díaz, el cambio de frente de Emma, viene para Ortiz. Ortiz que encara, saca la marca de encima, sigue el chico. Ortiz que la tocó mal, recupera la pelota Aragón. Atención con la contra de Italiano. Mete Aragón la pelota para Noriega. Corre Noriega, la pide Vicó. Sigue Noriega, Noriega se mete, tocó para Vicó. Ahí viene para Aragón. Aragón que la perdió. La saca del fondo del Tambero y va a la contra con Leo. Yodra que no puede, saca Italiano. La pelota viene para Bifiger, lo presiona Leo Yodra. Bifiger que devuelve, viene para Pizarro. Pizarro para Bifiger. Bifiger, adelanta Bifiger, claramente para el carril derecho para que domine Vicó. Vicó aguantando, sigue Vicó. Vicó filtró para Bifiger, Bifiger que va hasta el área. Ahí va Bifiger con el centro. No podía Noriega, rebote, se le fue largo el control a Méndez. Ahí salía del arco para Claypole. Reclamaba penal, Noriega se calienta con el árbitro. Noriega, no es para tarjeta eso, señor. Enloquecido Noriega con el árbitro del encuentro. Ahí salió del arco para Claypole. Y Noriega, un jugador con mucho recorrido en el ascenso, un jugador muy conocido. Que a veces tienen esta libertad, ¿no? Esa clase de jugadores de poder referirse al árbitro como ellos quieren. Los árbitros suelen darles, creo que, un poco de ventaja o perdonar ese tipo de actitudes, pero sí, muy efusivo el reclamo del número 9. La pelota la va sacando del fondo ahora. Envío para Yodra, no puede Leo. Ganó Sosa. Con falta para mi gusto. El árbitro dice que no. La va sacando Noriega. Entrego para Aragón. Aragón la filta para la subida por la banda de Pascual. Pascual con un pelotazo largo para Noriega. Lo marca de cerca Simioli. Bien por Simioli. Complementa Ortiz que la hace rebotar en Noriega. Hay lateral que favorece ahora a Claypole. Y ojito con Noriega y Simioli, ¿eh? Sí, también con Pizarro, ¿no? El número 2 italiano que ya lo conocemos, que tiene su fama. Recién le pegó una patadita por lo bajo a la altura del tobillo a Yodra. La pelota la va sacando Pizarro. ¿Quién estábamos hablando recién? Allí Pizarro tocando para Pascual. Pascual, tocó Pascual la pelota para Méndez. Méndez que la aguantaba. Méndez que la tocó bien para Sosa. Sosa que la domina. Sosa que entregó para Pansardi. Pansardi que abre la cancha. El envío de Pansardi lo pone a correr por la banda derecha. Bifiger que llega con ajuste y que sigue para pierde de la marca. Bien por Alejo. Daives. Este Daives. La pelota afuera y hay lateral para Claypole. Bien por Alejo. Bien por Daives. Llegando bien a esa cobertura. Ganando la pelota y luego el lateral en ataque para el Tambero que. Lo espera por el momento Altano, pero no es el juego que le siente más cómodo al equipo de Jesús. Señoras y señores, amarilla para Jesús Díaz, ¿eh? Juancito, le sacaron la tarjeta a Jesús Díaz, ¿no? Por protestar. Sí, amarilla para Jesús, porque le pedía que le estaba pegando sin pelota el número 2 de Italiano a Yodra. Sí, es lo que veníamos marcando, le vine pegando sin pelota, le dio una patada al tobillo recién. Creo que para eso tendría que dar un poco más de afuera una mano el cuarto árbitro. La va sacando del fondo la pelota, ahora que más podía el futbolista Pizarro. Balón en la mitad de la cancha, peleando la pelota Vicón de Garcino, falta de Garcino. Era al revés la falta, me parece. Hay tiro libre para Italiano en la mitad de la cancha, la infracción de Garcino solo Vicó. Sí, se venían tomando los dos, pero dio la sensación que ahí en el último segundo de la jugada, que termina comiendo la infracción, es el jugador de la visita, pero bueno, el Tambero... El árbitro, mejor dicho, sancionó en contra del Tambero en esto. Y tiene gente muy alta, Tommy Italiano, ahora. Va a venir en centro la pelota al área de Sosa. Buena pelota. El rebote en el área. Quería pisar, no puede. La va sacando el Tambero. El rebote le queda a Sosa. Vamos para arriba, dice Simioli. La tiene Sosa. Sosa entregando la pelota para la salida por afuera. La va dominando Pascual. Pascual abre la cancha con Méndez. Méndez encara a Méndez. Pasó Méndez. La perdió Méndez. Buena recuperación del fondo Tambero. Ya la ha salido del fondo ahora. Garcino. Toca para que venga ahora Iglesias. Iglesias se entregó mal. La saca del fondo Italiano. Aquí la pelota viene para que domine ahora Pansardi. Pansardi que tocó para Aragón. Aragón levanta para Vicó. La perdió Vicó. ¡No! Es un hijo de puta. Se tiró. Se tiró claramente el hombre de Italiano. Haciendo una caída actoral ante la presión de Emanuel Díaz. Hay tiro libre para Italiano. No me pareció absolutamente nada en esta. No, y el árbitro que ya empieza a ser protagonista, lo venía marcando, lo venía reclamando el técnico Tambero, Jesús Díaz, de sus decisiones, sobre todo en las pelotas divididas, pero acá ni siquiera hubo contacto, nada. Se tiró directamente Vicó. Y esto es lo que va a buscar Italiano ahora. Tiene gente muy alta, va a ir a buscar por arriba a los jugadores que ya tenía, como Sosa, como Pizarro,
como Izagati, Igasati, perdón, también se le sumó Vicó ahora, que es realmente muy alto, así que Tambero va a tener que prestar especial atención todavía más a los envíos que caigan al área de Thiago. Hay tiro libre que favorece ahora Sportivo Italiano. Hay que mandar la pelota para pegarle a Aragón. Vuelve a acomodar la pelota al 10. O sea, el jueguito de tiempo, ahí va. Aragón. Todos estamos defendiendo a Aragón al arco. ¡Olivares! Sin problema, Thiago. Buena intención del 10. Le dio al arco desde ahí nomás. Le faltó quizás un poco de potencia. Respondió bien Olivares sin dar rebote, con mucha seguridad. Ya va a sacar la pelota del fondo ahora el arquero. Va a levantar Olivares. Arriba pidiendo la pelota a Leo Yodra. Envío largo para Leo. Demasiado largo. Cierra Pizarro. El rebote le queda al burro. Monzón. La perdió Monzón sin falta. Con falta, dice el árbitro. A ver, métale por el que no me pareció falta. Para mí Monzón pisó la pelota solo. Pero bueno, empieza ya a hacer a Vip intentando compensar de un lado para el otro, ¿no? Hay tiro libre para Claypole. Claro, sí, es un árbitro que con Claypole ha tenido algunas experiencias negativas el Tambero, ¿no? Sobre todo con la cuestión de manejo de partido y demás. Es un árbitro que permite que se le hable mucho y bueno, esperemos que, bueno, que lo siga controlando, que no se le vaya de las manos y que tome el menor protagonismo posible. Hay tiro libre para Claypole. Va a levantar la pelota al área ahora el número 8, Javier Monzón. A ver, burro querido, yo sé que le pegás bien. El centro del burro, buena pelota que está, no pudo coser. ¡Falta penal, eh! ¡Oh! Un penal grande como el Capo Casa, por el amor de Dios. La pelota al área de Juan Cruz Iglesias. ¿Y alguien me puede explicar cómo esto no fue penal? ¿Cómo esto no fue penal, señoras y señores? Lo venía tomando de la camiseta, casi le saca la casaca. Casi le saca la casaca al futbolista Casati a Daives. ¿Cómo esto no fue penal? A ver, Juan, si vos me podés explicar. Casi le sacan la camiseta a Daives en el área. Era un penal tremendo. Insólito, insólito. Se vio clarísimo el cuarto. Lo tiene de frente, literal. Todos hicieron los onzos. El centro viene al área, la cabecera del rebote. ¡Toco el arquero! ¡Topa dónde, arquero Centeno! La pelota igualmente le queda otra vez en el área. Ahí va por afuera Ortiz. Ortiz que la tocó para que venga buscando el espacio Simioli. Saca la pelota Ortiz, le quedó para Simioli habilitado. Le pinchó Simioli para Ortiz. Ortiz hasta el fondo, el centro, el segundo palo le queda a Costa. Cerraba de cabeza. El rebote para Garcino, no puede pegarle. La saca Italiano del fondo. Aquí el balón vuelve para Centeno, que ha metido una tajada y novela. Si no, la atajada del campeonato pega en el palo. La va sacando del fondo la pelota del Tambero. Lo envío, viene para Costa, la mata Costa, tiene Sergio. A Costa devolvía. El balón que viene por la banda, la meten para Leo. No llega Yodra, saca del fondo Bifigare. El rebote para Garcino, la tiene Facus. El momento del Tambero en el partido. Buena pelota de Acosta. Acosta la devolvía. Gara Coselli, Coselli que no pudo encontrar a Yodra. Aquí la va sacando del fondo. Otra vez Garcino. La meten para Leo. Yodra que mete. La pelota se pierde por un costado. Ahí lateral para Sportivo Italiano. Clarísima la anterior de Emma Díaz, agarrándola otra vez de aire a la pelota, calzando bien ese rebote. Impecable la reacción del arquero Centeno, que mantiene con vida a Italiano, y la gente que se empieza a levantar entiende que es el momento de Claypole y empuja a este equipo Tambero. No, igual yo me quedo con la del penal, Yo me quedo con la del penal, es increíble. El penal no sancionado por Sebastián Avive. La pelota viene para el área, la va sacando el Tambo. El balón que se va a perder por un costeado. Le va a ir lateral para Italiano. No, aparte lo miró justo. Se dio vuelta, estaba mirando esa situación. No es que no lo pudo ver. Tenía la visión clarísima cuando nos llama Juan de abajo también. A ver, Juan, te escucho. Cruce entre Pansardi, el 8 de Italiano, y Jesús, que le insultaba de arriba abajo el 8 de Italiano al DT de Claypole. Y va a la contra de Clay por la esquina, tira la pelota el 10, aguanta el mago Acosta. Tocó atrás el balón para Leo, falta contra Yodra. Tiro libre para Clay, era para tarjeta, para ahí Casati. El árbitro le va a perdonar la vida. Pésimo arbitraje hasta esta altura ya de Sebastián Avid, que había tenido un primer tiempo tranquilo, sosegado. Y bueno, después en este segundo tiempo se le fue todo por la borda el árbitro del encuentro. Pésimo arbitraje en este segundo tiempo de Sebastián Avid. Ahí estamos viendo la repe de la jugada polémica recién, luego del centro del burro Monzón. Miren claramente, miren cómo lo viene tomando y cómo el árbitro mira hacia ese costado. No lo deja ir por la pelota. Y la pelota va para él. No lo deja ir por la pelota. Un penalazo increíble lo que no cobró el árbitro en esta. Increíble. Bueno. Hay tiro libre para Claypole. El centro de Sergio Acosta. Cerraban de cabeza el rebote y lo va sacando a la contra Méndez.
Méndez que va, sigue Méndez, ataca una conta buena y hay falta y va a ser amonestado. El pibe va a ser amonestado, el burro Monzón. El segundo del partido, el segundo en Claypole. Amonestado el 8, Juan, amonestado Monzón. Amonestado Monzón por agarrar la camiseta. Segundo amonestado en Claypole. El primero recordamos que es Simioli en el primer tiempo. Ahora Monzón. Bueno, entonces que agarró en el área, que le tiene que hacer un juicio. Sí, tremendo. Tremendo. Y eso creo que es la falta de oficio, ¿no? Porque era Vicó y lo tomaba delantero de área. Y bueno, un penal hizo más grande que te lo cobran, creo que hasta en el torreo, en el relámpago acá en Oriente, eso te lo cobran, ¿eh? Hay tiro libre para Italiano. Va a levantar la pelota al área Aragón, señoras y señores. El partido por ahora está 1-0 con gol de Lionel Yodra atacando el tambo. El centro viene para el área. Pasado, bajaron de cabeza. La rechaza lejos Juan Cruz Iglesias. No puede Leo. Ahora sí, Leo mete. Gana Leo Yodra. El rebote lo van sacando. La pelota le queda para que venga Sandro Mifide. Otra vez Leo. Espectacular lo de Yodra ganando la pelota. Ahí lateral para Claypole. Si vienen dos cambios en el tambero. Veremos quiénes se van a venir a la cancha. Sí, me parece que Baez y el Chino Benítez, si no me equivoco. Ahora le vamos a preguntar a Juan ahí abajo en la zona del banco. Aquí va saliendo el tambo. Ganando de cabeza a Figuera, el rebote le quedaba. Falta contra Carcino, la dejan seguir porque la tiene el tambo. Mete Monzón, la pelota viene por la banda para la salida de Ortiz. Perdió Ortiz la bocha, atención con la conta de Méndez. Méndez que la deja atrás, viene saliendo con Pascual. Pascual que entregaba la bocha en cortito a la mitad de la cancha para la salida de Aragón. Aragón mete para Panzardi. Panzardi que levanta. Balón para Vicó. Vicó de cabeza. La mete para la subida por afuera de Bifiger. Pero antes va a sacar a Alejo. Ahí rebota en Bifiger la pelota. Ahí lateral que favorece a Claypole. Si vienen dos variantes en el tambero, ¿verdad, Juan? Sí, sí. Con el número 15 va a entrar Benítez. Pero le dicen que esperen un cachito. No sé todavía quién va a salir. Y además también entra el 14 con Baez. Acá hay indicaciones de Jesús. Le pide por favor que no se metan atrás. Bien, veremos. El Chino obviamente para jugar por fuera, veremos quiénes salen, veremos dónde se ubica Baez, ¿no? Un jugador que va bien de arriba también, pese a no tener mucha altura. Creo que por ese lado viene la modificación y Ortiz. El que se va es Ortiz, me parece. Se retira Ortiz, ¿no? Juan, desde acá podemos ver. Ahí va. Sí, con el número 4 se retira Ortiz y se retira el reciente amonestado Monzón. Perfecto, repasamos ahí el limpio entonces. Ingresó con la 14 el Chino Benítez. Con la 15 también ingresó Celso Báez. Se retiraron el juvenil Ortiz con el número 4 y el burro Monzón con la 8. Gran partido de ambos, buen partido de Monzón, muy buen partido de Ortiz. Veremos ahora para darle un poco de aire, creo, a ese sector. Tiene que ver seguro con el ingreso de Gómez, que le estaba dando bastante trabajo bastante trabajo al juvenil Ortiz. Seguramente para eso entró el Chino Benítez y Báez para dar una mano. Ya lo veo muy cerquita de los centrales a Báez. La pelota le queda mansita en las manos al arquero Centeno. Se la salida del fondo para Sportivo Italiano. Levanta Centeno. Pelota larga buscando la subida por parte de Pascual, que la buscaba. Allí corriendo el espacio estaba Noriega. Van sacando. El rebote le queda para la salida Aragón. Aragón de cabeza entregando para Méndez. Méndez con la pelota. Méndez entregando para Pascual. Pascual que devuelve para Aragón. Aragón que se equivocó y la perdió. La saca el tambero. El rebote para Sosa en la mitad de la cancha. Sosa. Levanta el cambio de frente y Sosa la salida por el carril derecho. Ahora para que la aguante. Tocó Bifigar, tocó mal. Qué buena recuperación de Facundo Garcini. Va a la contra. Facundo tocó para Costa. Va Sergio, va. Encara a Sergio, sigue a Costa. Costa pisó la pelota, se enredó. La saca Bifigar enmendando su error. Mete Garcini. ¡Qué culo! Mancha. Hay tiro libre para el fondo de Italiano. No entendí que cobrado. Se la tira bien esta. Será salida para el fondo deportivo italiano. Señoras y señores, el partido sigue 1-0. La pelota larga. Y el cambio de frente de Pizarro. Aquí viene saliendo por la banda ahora el número 3, Pascual. Se equivocó Pascual. Empiezan a jugar los nervios en el partido. Y ahí lateral para Claypole. Sí, no, con el correr de los minutos, bueno, la visita obligada a buscar el empate, obligada a ir por la victoria sin demasiado por ahora, demasiado juego, más ímpetu, ¿no? Pero no le ha llegado con demasiado peligro todavía al arco de Olivares y el tambero tiene que tratar de aprovechar justamente ese nerviosismo de la visita para encontrar algún contragolpe o alguna jugada rápida para enganchar de desprevenido al fondo del Tano. Va saliendo con la pelota Daives. Buena pelota de Alejo. La mete para Coseli. Va al tanque, va. Le queda el tanque. Coseli que la tocó atrás. El balón venía para Costa. El balón se pierde por un costado. Hay lateral que favorece ahora al conjunto tambero en territorio ofensivo. Ya para levantar esta pelota al área. Ahora está el futbolista Alejo Daives. La pide
a la pelota, García. También arriba Coselli. Balón que viene para el tanque. Coselli la bajó. Ahí está Jodra. Cerraba antes Pizarro. Pelota que pica en la mitad de la cancha. Que la busca arriba Simioli. Gana Simioli. Qué mala entrega de Simioli. Corre sacando con lo justo el Chino Benítez. Balón para que vante ahora. De espalda Jodra. Parecía falta contra Leo. La mitad dice que no es nada. Va sacando Sosa. Sosa que vuelve a empezar en el fondo con Centeno. Aquí Centeno. Levanta Centeno. La pelota de Centeno viene arriba, quiere Simioli, Simioli ganando, saca del fondo la pelota, ahora Claypole, pelotazo largo por la banda derecha, van corriendo al espacio, va cerrando antes Díaz, levanta Díaz, corta van de cabeza, el rebote le queda a la mitad de la cancha y la escapada ahora del tambero, escapó Méndez, tocó Méndez, la perdía ante la marca, el rebote le queda para la salida ahora al futbolista Sosa, Sosa mete para Méndez, Méndez con la pelota, encara Méndez, pone el freno, sigue Méndez, metió la gambeta, escapó de la marca, sigue Méndez, Méndez que levanta arriba para avanzar de que no llegaba, la va rechazando Simioli, lo pone a correr a Coselli. Lo marca Coselli, acerca Casati, también Jodra, lo corren de cerca. Ahí va el Casati que la saca con lo justo. La pelota viene para Sosa. Sosa, atención con Sosa. Sale Sosa que recibe la falta y es tiro libre. Que favorece a Italiano. Buen jugador el número 5 Italiano, ¿eh? Conocido ya en la categoría. Tiene buen manejo de tiempo, maneja bien ambos perfiles, es un jugador interesante en la visita. La saca Díaz, el rebote le queda. Allí va Panzardi, levanta el centro. ¿A dónde la tiró Panzardi? El balón ya es de arquero Livares y será salido para Claypole. Y te digo que miramos el reloj a cada rato. Parece de arena ahora estos momentos, ¿no? El reloj estamos como mirando ahí que caiga granito por granito. 19 tenemos. Quedan todavía. Falta mucho. 26 minutos por delante todavía. Hay lateral que favorece el fondo de Sportivo Italiano, señoras y señores. Y el 20 la fiesta. Y esperemos que sea eso, que sea la fiesta. Hay lateral que favorece a Italiano en la mitad de la cancha. Va a jugar esta pelota arriba ahora el futbolista Pascual. Levanta Pascual la pelota, no podía conectar con Méndez. Sacan con lo justo, revienta Sosa. Buena pelota de Sosa, cierra en el fondo Benítez. El rebote y el remate que pegaban Díaz. Otro rebote le pegó Vicó. Balón mansito a la mano del arquero. Ya la atrapa Livares. Se la salida para Claypole. Y eso busca Italiano, ¿no? Buscar, como decíamos, a las torres en ataque, tratar de generar peligro de esa forma, agarrar esa segunda pelota cerca de los centrales. Cuando está tirado Simioli en el tambero, veremos, acusa un golpe aparentemente el 2 tambero, que ha tenido hoy que batallar y bastante hasta ahora. Será salida para Thiago Livares, señoras y señores, el partido por ahora, en 20 minutos, está 1-0. Juan, lo vemos ahí a Jesús dando alguna indicación. ¿Qué estaba marcando el técnico tambero? Sí, sí, están hablando sobre la situación de Simioli, que parece que está muy dolorido. Están viendo a ver si lo sustituyen o no. Parece que en la defensa no quieren tocar nada porque está funcionando bien. Saca mal Livares, la pelota queda picando, la quiere llorar, Leo que buscaba, Leo que perdía, saca del fondo la pelota de Bifigare, pelota de Bifigare arriba, busca a Simioli, atención con el más pique, quiere Vico, que bien por Díaz, saca del fondo la pelota a Simioli, el rechazo de Simioli, no puede llegar Coselli, ya la atrapa el arquero y ojito con Vico que no tenía el piso, igual de a poco ya se va levantando al 18. Mete Centeno, la pelota para Noriega, no puede Noriega, el balón que pica ya es de Livares. ¿Por qué la tocó Daives? Saca lejos, Daives. Buena pelota de Daives, viene para Leo. Jodra de cabeza y atención que más rápido que Pizarro, mete Pizarro. Mete atrás para Centeno. Centeno sacando. La pelota de Centeno, quedó corta, corta Benítez. El rebote le queda para la salida, se tira abajo Báez. La recuperación de Garcino, aquí la deja atrás para Díaz. Díaz, abre Díaz, la bocha para Dejo. Daives, levanta Alejo Daives. La pelota de cabeza la mete arriba, bien atento Benítez. Saca Pizarro, sacó mal Pizarro, recupera Coselli. Ahí va para Jodra en el área. Leo, 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 le quedó a Coselli. ¡Oh! Señoras y señores, grosero error de Pizarro en la salida. No hubo Coselli que arrancó la jugada y le quedó dentro del área para definir. Adelante del arco, nada que hacer para Centeno. El tambero vive en la tarde de sábado. El tambero vive aquí en el campo casa. Claypole 2,
Italiano 0, Matías, el tanque Coselli, le da la victoria al Tambero, Coso 0, aquí en este segundo tiempo. Y lo veníamos diciendo, ¿no? Tommy, el Tambero va a tener que aprovechar alguna distracción, algún error en el fondo del conjunto italiano. Tuvo aquí el error, el número 2, Pizarro, quiso salir con un sombrerito, se la entregó al tanque, que en sociedad con Yodrá, que buscó habilitarlo, devolverle gentilezas. Luego de ese rebote, la pelota que le queda al tanque, con toda la jerarquía, con toda la tranquilidad, definió de pierna zurda, cruzada, golazo del Tambero, golazo de Claypole, que se pone 2-0, que da un paso importantísimo en afán de llevarse este partido. Y esto es lo que tienen los jugadores de esta jerarquía, ¿no? Caso Yodrá, caso Coselli, cuando por ahí no tenés el mejor funcionamiento, cuando estás apretado porque te busca el rival y demás, uno de estos tipos te resuelve la cuestión con una jugada de la Galera y con un gol hermoso del Tambero. Juan, ¿cómo se vivió el gol ahí abajo? Sí, los apretados y festejo fuerte de Jesús. Me enseguida se acomodó y con el profe dieron indicaciones y acomodaron el cambio que realizó Italiano, diciéndole que entró uno que es rapidito, que por los costados tienen dos jugadores rápidos que hay que acomodar ahí. Después, mucha emoción, grito de todos los suplentes, los ayudantes. Por ahora, espectacular. Se vino un cambio en italiano también, ¿no? ¿Ingresó Martínez? Sí, con el número 17 ingresó Martínez, salió con el número 4 y Fieber. Italiano también lo quiere ir a buscar, pero bueno. La pelota la va sacando del fondo Italiano, balón que viene para la mitad de la cancha con Noriega, Noriega que toca para Sosa, Sosa presiona bien, Sosa sale jugando con claridad, tocó para Noriega, Noriega para Sosa, Sosa que abre la cancha, la mete para la subida por la banda derecha, ahora para el número 17 Martínez, ha recién ingresado, corre Martínez, Martínez, domina Martínez, sigue Martínez, busca el espacio, toca atrás, aquí balón para Sosa, Sosa que levanta el centro, buena pelota que metió Sosa, está muy evento Méndez que está adelantado, todo invalidado, habrá tiro libre indirecto para el fondo de Claypole. Y ahora mueve piezas el técnico de la pica, lo va a buscar decididamente, más que obligado ahora el conjunto visitante, ese cambio, ¿no? Salió un defensor, bien decíamos, en el Tano, e ingresó el 17 Martínez, ¿no? Un jugador muy rápido, tiene buen pie a pie, es bueno en el uno contra uno, va a tener que estar atento el Tambero ahí, veremos si en algún momento hace una modificación en ese sector, ¿no? O le pide quizás a Costa que juegue más retrasado sin tanta obligación de ataque, el Tambero tiene que aprovechar la ventaja y jugar con la misma. Va sacando la pelota del fondo ahora el arquero Olivares, envió largo buscando a Coselli. Coselli la bajó de cabeza para arriba, no pudo encontrar un compañero. La va sacando Italiano, pelota larga de Italiano, demasiado larga. La va sacando del fondo de Matías. Díaz que rechaza el balón, que se va a perder por un costado. Sí, señor, hay lateral para Italiano en el fondo. Se pone de acuerdo Pizarro con el número 8. Va levantando la pelota Pizarro, el balón los cerró de cabeza en el fondo, atento a Arcilo, el balón se pierde por un costado, el nuevo lateral que favorece a Italiano, ya para jugar esta pelota en ataque, ahora nuevamente está el futbolista Panzardi, levantó Panzardi, Lampe y no, muy bien Vicó, saca del fondo Simioli, el balón que viene para la mitad de la cancha, la podía Coselli, el rebote le queda para la salida ahora el futbolista Casati, y Casati tocando, se equivocó Pascual, robó la pelota por la banda Juan Cruz Iglesias, Pascual que enmienda, saca Celso Báez, la pelota se pierde por un costado y es lateral para Claypole, le jugó rápido Juan Cruz, aquí viene para Coselli, Coselli para Juan Cruz Iglesias en el área, Iglesias para Leo, Yodrá, centro, tapó Centeno, epa, Centeno se calentó con Coselli, epa, 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 se picó el partido, señoras y señores, piden tarjeta roja para Centeno, se calentó el arquero, hay tiro libre para el fondo italiano. Y esto no le conviene a Clay, pero no tiene que entrar en esa, Coselli es un jugador con mucho temperamento. No lo pueden parar con sus compañeros, se lo quiere comer crudo al arquero rival. Pasa que tiene razón el tanque, va en disputa de la pelota, se queda parado para no chocarlo. Y después obviamente Centeno es quien lo quiere hacer entrar en eso. Y mediante la discusión en los empujones. Se vienen dos variantes en el Tambero, ¿no, Juan? Sí, sí, exacto. Ingresan dos cambios para que está sacando amarilla, se saca amarilla a Coselli. Y al arquero italiano Centeno. En Claypole de dos cambios, con la 18 deja Jiménez y con la 17 Thiago Calone. Ahí te digo quién salen. Bien, veremos cómo se arma el Tambero, ¿no? Porque mete dos delanteros, Jesús. Le va a sacar a Coselli, está cantando. Calculame, sí, sí, va a sacar a Coselli, imaginamos. Quizás bueno. También saca a Yodrá, veremos, sí. Para darle un poco de aire. Ahí se va el tanque, entonces. Gran partido de Coselli. 27 minutos nos marca acá
nuestro amigo productor Marcos Tricarico, a quien le agradecemos por la transmisión. 27 minutos entonces, y ahí se produce la primera modificación. ¿Sí, Juan? ¿Quién sale? ¿Qué pasó? Retiran a los goleadores, Coseli, por él ingresa Benja Jiménez, Benja Jiménez batea de talones, igual a ver, está peleando ahí, Gimioli. Marcó una tarjeta amarilla, no sé si para Iglesias, que es quien sale finalmente, pero marcó una tarjeta amarilla al árbitro. Sí, sí, amonestó a Iglesias, si no me equivoco, porque Gimioli ya tiene amarilla, y ahí hizo el ingreso Benja Jiménez. Perfecto, entonces para repasar el limpio, ingresaron Calone y Benja Jiménez y se retiraron Iglesias y el tanque Coseli. Buen partido, buen primer tiempo sobre todo de Iglesias y gran partido del tanque. Y Yodraya lo veo, te digo, volcado sobre la derecha como una especie de volante. Veremos si va a hacer ese trabajo Leo, cómo se reubica. Y atención el tambero para defender esta, ¿eh? Hay tiro de esquina para Italiano, viene el centro, descuelga Olivares y a ver la contra, ¿eh? A ver la contra, levanta la pelota larga, se mete con todo, Calone, va Calone, la sacan con lo justo y Casati. Aquí el pelotazo de Panzardi viene al área, la gana Noriega, pero no cuenta un compañero, ya mancita la mano de Olivares, será salida para Gleipole. Bien, y Italiano quiere llevarlo para ese terreno, creo, al tambero, ¿no? Para en ese nerviosismo, en esa disputa, esa pelea, con el afán quizás de sacar alguna ventaja numérica, ¿no? Intentando hacer expulsar a algún jugador de Claypole. No tiene que entrar en eso. Claypole tiene que tener todo el tiempo en la cabeza que está ganando por 2-0. Que si este resultado se mantiene, va a avanzar a los cuartos de final del reducido. Y que tiene que seguir peleando por el gran objetivo. ¡Qué buena pelota viene para el área! ¡Corre Calone, Bastiago! La pelota antes con Centeno. Va sacando Centeno, pelota larga, viene buscando la subida de Martínez que metía, perdía ante Alejo. Espectacular cierre de Daives. La va sacando Alejo, sigue Daives. Daives que levanta, buena pelota para Benja. Benja de primera quería meter con Acosta, pero fue demasiado largo el envío. Igualmente aplaude Sergio Acosta. Ahí lateral que favorece al fondo de Italiano. El saludo para toda la gente ahí sumando. Somos más de 1.700 personas en vivo. Gracias a todos por el aguante, por el apoyo, a los comerciantes, a todos los que colaboran también para hacer posible esta transmisión. Aguantando la pelota de espaldas, ganando bien la posición, estaba Panzardi, será salida para Italiano. Panzardi que levanta el envío que lo ganó de cabeza Garcino, le quedó el rebote para Simioli, la salida del fondo. Simioli, buena pelota de Simioli, a correr Benja, Sierri Casati, el rebote abollando, la quiere Calone, llegó Thiago, bien por Calone, espectacular lo de Thiago. Ganó la falta, hay tiro libre para Claypole. Bien por Calone, entró para eso, ¿no? Thiago, para pelear, para luchar ahí en la zona ofensiva. Un jugador que pelea mucho también, pese a su físico, ¿no? Chiquitito Calone, pero también es bastante problemático para los defensores. Ahora tiro libre para Claypole, le va a jugar esta pelota ahora el futbolista Benítez. La pide por afuera Alejo Daives, se va sumando al área Costa y también Calone. Va a jugar Benítez. La pinchó Benítez, pelota para Benja, pierde Benja, el balón se va a perder por un costado. Ahí lateral para Claypole, 30 minutos, últimos 15, ya jugamos en segundo tiempo. Sí, ¿no? Y el tambero que intenta planchar un poco el partido, bajarle un poco el ritmo y aguantar estos minutos que quedan y por qué no aprovechar los hombres frescos en ofensiva para agrandar aún más, estirar aún más la diferencia aquí en el marcador. Pelota larga, aquí la ganó de cabeza bien Simioli, complementa y rechaza a Benja. La pelota viene en la mitad de cancha, la va sacando a Costa, el rebote para Alejo, corre por afuera Daives, antes va a cegar el futbolista bien. Martínez, Alejo igualmente cubre y ahí la tepa, ahí lateral para Italiano. Juega rápido la pelota, Panzardi. Aquí la deja para que venga saliendo Pizarro. Pizarro que se equivocó otra vez. Igualmente el rebote le queda para Sosa. Sosa, lo presionan a Sosa. Sale con Martínez. Martínez con la gambeta. Bien, por Garcino. Espectacular lo de Facu. Ahí atena para Claypole. Ya va a jugar la pelota arriba Alejo. Daives para la salida. La pide Acosta. Arriba también Benja. La pelota va a venir para él. Envío para Benja Jiménez que la peinó bien. Mete para el área con Calone. No pudo Calone. El rebote igualmente lo corre. Llega Calone. Qué bien por Thiago. Sigue Calone. Busca la falta. Aguantó Calone. Tocó para Leo. Y está Jordán tercero. Y está el tercero. Topó Centeno. Topó Centeno con lo justo bajo. Señoras y señores. Hay salida para el Italiano. Le quiso dar la asistencia a Benja, me parece, Jodrá. Te digo que si le pegaba fuerte, no sé si era otra la historia. La va sacando la pelota lejos Daives. El balón se pierde por un costado y lateral para Italiano. Tuvo el tercero recién Leo. Ahí lateral para Italiano en territorio ofensivo. Ya para jugar esta pelota para el área está el futbolista Panzardi.
Levanta Ponsardi, la pelota viene para Noriega, también tiene Vicó, la sacan con lo justo. El balón lo va rechazando a Tamero. Aquí la pelota larga le queda a Pizarro. Pizarro que levanta, pelota larga de Pizarro, la quería Noriega que la peinaba. El balón ya le queda mansito en las manos al arquero Olivares, en la salida del fondo para Claypole. Y Jesús, tranquilo, muy sereno, pero te digo que ya no es el mismo, ¿no? De siempre suele estar muy tranquilo, pero ahora se lo ve bastante movedizo, dando muchas indicaciones. Sigue haciendo historia el DT Tambero. La pelota picando, aquí de cabeza la dejan para la salida de Aragón. Aragón con la gambeta, escapó Aragón, se equivocó Aragón, recuperó la pelota Garcino. Garcino que la levanta, buena pelota para que vengan corriendo Calone en espacio. Mete Calone, antes y Casati, sale Casati con la gambeta. Y Casati, otra gambeta, la deja atrás para Centeno, presiona Benja, saca Centeno exigido. La pelota a dividir, aquí la busca arriba, ganó bien de cabeza la pelota Garcino. El rebote le queda para la salida Pascual. Pascual, de vuelta atrás para que venga saliendo Pizarro. Pizarro levantó el pelotazo, viene para Martínez. Martínez de cabeza, la baja a la mitad de la cancha. Corre Sosa, antes para Benítez. Falta el oficial de Sosa. Entrega para Aragón. Aragón pone el frenazo con la marca de Benítez. Sigue Aragón. Aragón tardó mucho, la robó muy bien Benja Jiménez y va a la contra del Tambero. Vare, la tiene Acosta, va Sergio, va, sigue Acosta, domina Acosta, la va a tocar o no. Acosta que abre la cancha, buena pelota, viene por la banda para que venga Alejo. Taibes con la bocha, sigue Alejo, Taibes falta, tiro libre que favorece a Claypole. No tiene que molestar a Sosa. Le dio fuerte abajo a Acosta. Le dio fuerte a Acosta, le cometió falta después a Taibes. Al tiro libre para Claypole, señoras y señores. Le va a pegar a la pelota ahora Sergio Acosta. Cerca de él está Alejo Daives. El Tambero que va para liquidarlo. Acosta que le deja algún recadito a Jesús Díaz antes del tiro libre. Va Sergio, va. Se acomoda Acosta para tirarlo. Va buscando el tercero el Tambero. Las indicaciones del árbitro para Pascual. Va a venir el centro. Acosta, buena pelota en la área. Busca pie. No podía llegar. Calone ya la tiene el arquero. Se la salió para Centeno y va a la contra. Centeno que levanta el pelotazo en largo. Esperando en el fondo. Atento. Lezenzo va sacando. La pelota de Baez para Benja. Benja que mete ante Pascual. Bien. Se la lleva bien Benja. Gana Benja la posición. Va Benja hasta el fondo. Va Benja, va. Sigue Benja. Busca el córner. La pelota le queda atrás para que la corra. Ahora el espacio. Tiene Benítez. El chino que va. Sigue Benítez. El centro que rebotaba. La saca el Casati. La pelota se fue. Bien. Sí, señor. El córner. Tiro de esquina que favorece ahora al Tambo. ¿Se vieron la modificación en la visita, Juan? Entra el número 16, Escatolaro. Sale con el número 3, Pascual. 16 por 3, entonces. La modificación ahí ingresa Escatolaro. Desarma completamente la defensa titular con la que salió a jugar este partido. Veremos cómo se para ahora italiano. Parece que ya tácticamente no le importa demasiado el planteo de la pica. Va a quedar con dos, sí, seguramente. Quizás Sosa se retrase unos metros más a hacer una especie de tercer central. Y el resto, como pueda, todos al ataque. Va y tiro de esquina para Claypole para levantar la pelota al área. ¿Ha molestado Leo? Ha molestado a Llora. Ahí tiro de esquina para Claypole, va a levantar la pelota al área, Costa. Tocó a Costa la pelota en cortito, viene para Garcino, aguanta la pelota. Le cerraron a Benja, el balón se pierde por un costado y número 3 para Claypole. 35 minutos tenemos, nos quedan 10. Va a levantar la pelota para el área ahora. La va a cargar Leo. La pide Acosta, también la pide en la mitad de la cancha Benja. La pelota viene para Sergio Acosta, pégale. ¡Ahí está el remate! La sacaban con lo justo. La pelota queda para la contra de Italiano. Aquí va subiendo con el balón dominado. Ahora Vicó. Vicó que dejó un pase muy corto. Por eso la presión es buena y la recuperación de Díaz. Igualmente le queda el rebote para la salida de Scatolaro. Nah. Falta contra Martínez. Hay tiro libre para Italiano. Y los gritos, ¿no? Los insultos que se escuchan desde acá para el árbitro Portichella, para nada conforme la gente tambera. Jesús también protestando mucho, reclamándole justamente esto, ¿no? De cualquier contacto de foul para Italiano. ¿Qué pasó? Se cayó solo. Se cayó el jugador de Italiano. La va sacando arriba la pelota Scatolaro. Meten de cabeza, saca y atención con la contra, Son cuatro, defienden cuatro. Si la hacen bien, está el tercero. Ahí está con la pelota Calone. Viene Thiago, tres contra tres. Encara Calone, buena gambeta. Sigue Calone, 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 sigue. Aguantó Calone, la perdió. La va sacando Sosa. Sosa que abre. La pelota viene por la banda. Aquí la va tomando para la escapada Martínez. Mete Daives. Bien por Alejo y falta. Y lo libre para Italiano. Qué lástima, ¿no? De Thiago ahí que no se animó, no se la dio antes a Costa porque se iba solo por el sector izquierdo. Un jugador. Calone con muchas condiciones, muy rápido, muy peleador, bueno en uno contra uno. Quizás le falta un
esos últimos metros, ¿no? Aprender a decidir mejor, pero entró bien el 17 Tambero. El centro de Aragón a punto penal, sale Libares, quedó corto, atención con ese rebote. Saca del fondo la pelota Cignoli, mete Cignoli, saca con categoría el número 2. La pelota en la mitad de la cancha le queda para que domine. Ahora Pansardi, Pansardi descargando la pelota para su compañero de saga. La va sacando Scatolaro. Presionó bien Benja Jiménez, que casi le roba la pelota. Mete atrás el balón ahora como podía el futbolista Martínez. Le queda para la salida del fondo al arquero. Se la va a reventar arriba el arquero Centeno. Centeno que levanta la pelota para el área. No podía Cignoli. Le queda Vico. Vico que la mete para Martínez. Quedó medio camino Libares. Para Libares. Libares. Se quedó con la pelota, igualmente antes había infracción. Sobre Alejo Daives, lo empujaba allí Martínez. Ahí, tiro libre defensivo para Claypole. Y fíjate una cosa, ¿no? Se quedó Scatolaro de central y ahora está Pizarro del área. Sí, sí, no, directamente, como decíamos, tácticamente no va a escatimar, creo, en detalles el técnico de la Pica. Es un como sea, es el arma que tiene Italiano, también lo decíamos, ¿no? Pelota parada, remates largos cruzados buscando las torres. Se las ha ingeniado bastante bien Cignoli y también Ema Díaz. Buen partido de la dupla central. Por el momento, sin demasiados sobresaltos. Y han tenido que chocar, han tenido que pelear. Realmente son muy grandotes, muy físico el partido para hoy para los centrales tamberos. Habrá salido del fondo que favorece ahora a Thiago Olivares, señoras y señores. 38 minutos. Va a sacar Thiago. Va a meter Libares la pelota. El envío largo de Libares viene para Benja. No puede Benja, cierra Pizarro, el rebote. Mete arriba la pelota como podían. La va rechazando del fondo el balón. Aquí saliendo con la pelota dominada. Pelota larga de Icazati arriba. No podía ganar esa bocha Cignoli. Le quedó el rebote a Vicó. Mete Vicó, sigue Vicó. Caía Vicó ante Cignoli. El rebote para Sosa. Sosa que levanta un buen cambio de frente y corre por afuera. Pansardi con la bocha. La tiene Pansardi. Pansardi descarga para Martínez. Martínez devuelve para Pansardi. Pansardi de rebote para Martínez. Corre Martínez ante la marca de Alejo Daives que le va a ganar las posesiones. Bien por Alejo metiendo. Alejo que la pierde. Igualmente el rebote le quedó para Díaz que no se complica. El balón se pierde por un costado y hay lateral que favorece a Italiano. Buen partido de Daives también. Se lo nota cansado al número 3 Tambero. Ha corrido mucho, ha participado mucho en ataque. Y me parece, no sé si mandó a llamar a los suplentes, no sé si se va a venir el Ruefli, ¿no? El Tambero. Viene Ruefli. En cualquier momento. Será salido del fondo para Olivares, señoras y señores. El partido por ahora está 2-0. No, finalmente no se va a venir Ruefli. Se va a venir entonces Matías Sarmiento. Mati Sarmiento, quizás por eso, para tener un poco más de tenencia. Seguramente salga Costa para mí. Para tener un poco más la pelota al Tambero en estos últimos minutos. Sí, Juan, te escucho. Cambio en Claypole. Con la número 16. Matías Sarmiento. Va a salir Yodrá. Bien, sale Yodrá. Entonces, finalmente, también muy cansado Leo. Ya lo veo ahí en la mitad de la cancha. Muy cansado Leo. Seguramente va a ser muy aplaudido porque hizo un partido extraordinario el gato Yodrá. Uno de los goleadores que tiene el equipo de Jesús Díaz. Bien, entonces... Ahí, lateral para Claypole, a ver. Va a jugar la pelota al área, ahora Daives. Vete Alejo, la bocha para Benja, aguanta Benja, busca la falta, la tiene Benja, sigue Benja, saca Pizarro. La rechaza arriba a Pansardi. El balón lo cerró Díaz, otro rebote, viene para Calone. ¡Qué buen taco de Calone! Está en el área, Jiménez. Viene Jiménez, aguanta Benja, va a cubrir la pelota, sigue Benja, busca a Pizarro, le sacó la pelota bien Pizarro y va a la salida del fondo de Pansardi. Pansardi que levanta, ganó de cabeza a Noriega, pero no encuentra un compañero. Ya la va a sacar del fondo la pelota Claypole. Aquí vuelve a empezar en el fondo Baez. La pelota venía para Olivares. Pelota de Olivares para que la baje Garcino. De cabeza entregó para Benítez. Benítez tocó la bocha por afuera con la costa que se equivocó. Aquí la recuperación del fondo de Pansardi. Pansardi, buen cambio de frente de Pansardi. Quiere Vicó. Falta de Vicó que lo empujaba y hay tiro libre para el fondo de Claypole. Digo que Vicó, una máquina de hacer infracciones, el número 18 de la visita. Acá le cobraron, creo que la primera. Había sido quien había hecho ese penal no sancionado. Lo empujó claramente al Chino Benítez y salida del fondo para el Tambero. Cuando ya entramos Tommy a jugar los últimos 4 minutos, el Tambero está cerca de pasar de ronda y la fiesta se percibe en el ambiente. 41 minutos, señoras y señores, nos quedan 4 más lo que ha dicho el árbitro. Esto está 2-0. Va a levantar la pelota del fondo Thiago Olivares.
Levanta Olivares el envío, balón buscando a Benja, no puede Jiménez, el rebote para Calone, antes sacando la pelota, el futbolista Escatolaro, pelota de Escatolaro, no podía Vico, ganaba bien Simeone de gran partido, el rebote le queda para Noriega, Noriega de cabeza la tocó para la subida por la banda de Méndez, viene Méndez, el centro de Méndez, antes Olivares, que se queda con ella a vivir. Una pregunta, relator, la figura del encuentro para usted, ¿quién fue? Pueden ser muchos, Gran partido de Jodrán, gran partido del tanque Coselli, gran partido de Simeone, que recién le repasábamos, también de Garcino, de Daives. Hay muchos que pueden ser figuras esta tarde. Yo quedo con Simeone igual, Sí, los mismos que mencionaste vos, gran partido a nivel colectivo de Claypole, pero fue un gran partido, me parece. Ahí va de vuelta, mirá. De Facu Simeone, le ha ganado absolutamente todo de arriba, ha sido un frontón el 2 tambero. Y me parece que también, que me voy a quedar con Simeone. Le vamos a consultar después a nuestro compañero ahí en el campo de juego, a ver qué opina, a ver si coincide, y veremos si podemos tener el testimonio después de Facu. ¡Qué lindo lo que acaba de hacer Mati! Sarmiento que tocó la pelota de Calón y la infracción sobre Matías Sarmiento. Apláudelo de pie, apláudelo de pie toda la tarde, señoras y señores. Terrible la gambeta y la escapada de Matías Sarmiento, de dos hombres de italiano. Ahora tiro libre para Claypole. Juan, ¿me escuchás? La figura para vos, Juan, del encuentro. Dame dos minutos más, pero Simeone estuvo muy firme abajo y Jodrán jugó muy bien arriba. Bien, te sumás entonces, nosotros hemos elegido aquí desde la zona de cabinas, remarcando también lo de Jodrán y Garcino y compañía, pero a Simeone como la figura del encuentro. Tengo una ficha ahí, dale. La pelota será para Centeno, la salida del fondo del conjunto de italiano. Levanta Centeno, pelota arriba, la metían, no podían conectar con Vico. Ya la tiene Olivares. Últimos dos minutos. Mal de condición el árbitro. Qué momento. Qué momento. No, yo estoy en silencio, pienso mil cosas. La verdad, por la cabeza se me pasan muchas cosas, muchos momentos feos, sobre todo en el tantos años dormidos en la DEN, una categoría que no era de nosotros, una categoría que nos quedaba demasiado chicas, siendo conocido únicamente cuando pasaba algún disturbio, cuando había algún problema en la tribuna y demás, y que hoy Claypole sea conocido, sea reconocido, sobre todo también por los demás clubes de la categoría. La verdad que es algo que es impagable, ver a Claypole donde está hoy en día. Después del partido con San Martín hablábamos con dirigentes y demás, con los cuales nos conocemos de toda la vida, de ir a distintas canchas, de recorrer muchos lugares viendo al tambero, si alguna vez imaginamos vivir algo así, y la verdad es que no, y hoy la verdad que ser parte de este presente es algo que es impagable para mí, es algo que me voy a guardar toda la vida, es una historia con la que van a crecer mis hijos, y la verdad que la emoción la tengo a flor de piel, esto es increíble, vivir esto la verdad que es algo hermoso, algo espectacular y algo bien merecido para todo el pueblo tambero. La vamos sacando de cabeza del fondo, atento estaba Alejo Daives, mete para Costa, buena gambeta de Sergio. El mago que abre la cancha para que venga Alejo. Daives metió la bocha para Mati. Sorbito de cabeza para que venga Nadia Jiménez. Y viene Benja, la perdía ante la marca. La va sacando del fondo ahora. Pelotazo largo de Casati, cierra antes Alejo. Balón de Alejo Daives para que venga Benja. Cerraban de cabeza, balón por un costado. Y ahí lateral para Claypole. Italiano que ya totalmente rendido, ya sin esperanza de revertir esta situación. Esperando a que termine el partido, a que pasen los minutos. Cuando ahí se van a darle el tiempo de adición. Vamos a ver cuánto marca el cuarto árbitro, el señor Alejandro Porticella. La pelota al área, buena bocha de Benítez. La tiene Calone, Calone se la lleva con la espalda. La deja para Benja. Jiménez que cubre la pelota, la cierran con lo justo. Va a sacar del fondo Pizarro. Pelota larga de Pizarro, balón en la mitad de la cancha. Que ganando de cabeza en el fondo, atento, estaba Benítez. Metía el balón para el área, quería Costa, no podía Sergio. Va sacando del fondo la pelota, también sale el conjunto deportivo italiano. Tomando este balón, ahora está el futbolista Sosa. Descargando para que venga Scatolaro. Balón largo de Scatolaro, buscando arriba Vicó. Antes cierra Daives. El balón que le queda en la mitad de la cancha para la salida de Calone. Calone que mete, no puede Calone, recupera italiano y va a la contra ahora, la va dominando Vicó. Vicó que tocó para la subida de Pansardi que la mete, la pelota viene para el área, atención con esta, sube Martínez encarado para el área y la perdía, la recuperación del fondo muy bueno del tambero, la va cubriendo y va buscando la falta y no la consigue, la recupera italiano en una posición complicada, ahí lateral para el equipo del Tano. Sí, Juan, te escuchamos. 5 más se van a jugar, poco mucho, ¿no? Sí, parece que no hubo demasiada pérdida, pero creo que por la cantidad de cambios sobre todo. La pelota viene para el área, atención con ese rebote, la pelota no se va nunca, sáquenla, la sacaba del fondo como podía allí Garcino.
Hay lateral que favorece al equipo Deportivo Italiano en la mitad de la cancha, señoras y señores. Va a jugar Pansardi. La tiene que meter al área. Son las últimas cartas que tiene Italiano en el partido. 2-0 gana Claypole. Pansardi levanta. La quiere Noriega. La mata con la cara Noriega. Sigue Noriega. Noriega van al centro. La pelota rebotaba en la marca de Alejo. Hay córner para Italiano. Italiano que busca en los últimos minutos, aunque sea algún descuento que le dé esperanza para este tramo final del partido, a defender esta Tambero más que nunca, ¿eh? Vamos, Benja. ¡Ay, tiro de esquina! El centro viene al área, la pelota recorrió todo el área y la saca del fondo Claypole. Rechaza Calone, le queda el rebote a Scatolaro. El centro de Scatolaro la mete al área, quiere Pizarro. Pizarro de cabeza, volvía del offside, me parecía, sí señores. Tiro libre indirecto para el fondo de Claypole. Últimos 3 minutos. Cuando nos marcan acá que empieza a asomar el sol un poquito, ¿no? A contrapartida de lo que fue todo el día, lo que fue toda la tarde, muy nublado, con mucho frío. Bueno, sale el sol para todo el pueblo tambero en esta tarde. Siempre sale el sol. La pelota será en salida del fondo para el tambo. Va a levantar esta pelota al largo Olivares. Quedan 2 minutos. Va lo que adiciona el árbitro. No, quedan 2 minutos únicamente. Va a levantar la pelota al largo Olivares. El envío viene buscando a Benja. Jiménez que la peinaba. El balón que lo va corriendo Calone. Antes va a cerrar esa pelota. Jugó el Pansardi. Pansardi perdía ante Calone. El balón se pierde por un costado y lateral que favorece Italiano. Va a jugar la pelota del fondo ahora. Pansardi. Mete. Noriega. Pierde Noriega. Rechaza la pelota Martínez. Cerrando arriba con lo justo. Estaba atento. Ganándose balón Díaz. Mete para lejos. Davis que levanta pelota para que la aguante Calone. Calone mete en el cuerpo. Bien por Calone. No se la pueden sacar a Thiago. Sigue Calone. Saca de Pizarro. Pizarro. La perdía. Gana recuperación de Garcino. Garcino la frita. Pero déjela seguir, maestro. Y Olino. Y favorece a Claypole. Va a ser amonestado Noriega. Sí, Juan. Un amonestado al Italiano, ¿verdad? Sí, no, para Noriega, poco tarde amonesta el árbitro para mí, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, bien, esto que veníamos marcando, ¿no? Muy permisivo a ir quizás con algunos hombres de Italiano, así que se gana la amarilla sobre el cierre del partido el número 9. Y cuando ya la tribuna empieza a delirar con el famoso cantito de cierre de partido. Y la verdad que nada, esto es una emoción, una alegría inmensa, algo inexplicable, la verdad. Es difícil poner en palabras lo que uno siente en este momento. Hay tiro libre para Claypole, va a levantar la pelota al área ahora. El Mago Acosta, último minuto reglamentario del partido. Se va, el partido se va. Acosta, la pinchó mal. La recuperación de cabeza de Martínez, complemento y reventa Sosa. El pelotazo largo buscando arriba a Noriega que mete el cuerpo. La gana Noriega, pero no encuentra un compañero. Ya la sacan del fondo. Pelotazo largo. Aquí ganando de cabeza la pelota en la mitad de la cancha. Y el rebote le quedó para que la gane bien Calone. Entregó un balón para que venga ahora Mati. Sarmiento que la mete. La pelota larga para Calone. Corre Thiago. El balón se va a perder por línea de fondo. Será salida para Italiano. 30 segundos, Nico. Increíble, increíble, como te decía, Tommy. Imposible, muy difícil poner en palabras todo lo que le pasa a uno por la cabeza. Nada, simplemente disfrutar este momento, porque el fútbol hoy te pone arriba, mañana te pone abajo. Hay que disfrutar este momento, ser consciente que somos... ¡Y lo terminó, señoras y señores! ¡Final, final, 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 final del partido! ¡Final del partido, final del partido! ¡Claypole está en los cuartos de final del reducido! ¡La historia se sigue escribiendo con colores blancos y negros! ¡Claypole hace historia! ¡Claypole está en los cuartos de final del reducido! No queremos despertar nunca de este sueño. ¡Que los guiones se sigan escribiendo con letras blancas y negras! ¡Claypole en los cuartos de final! ¡Acaba de eliminar al Sportivo Italiano! ¡Le ganó 2-0 aquí en el campo casa! ¡Goles de Leonel Llodrá y de Matías Coselli! ¡Para la victoria tambera! ¡Que ya está en cuartos de final! Increíble, la verdad, maldito infierno blanco, que este sentimiento no se termine jamás. La verdad que es un momento único en la historia del tambero. Este equipo, decíamos, tiene todavía para hacer historia, las páginas todavía están por escribir. Y Claypole se mete en los cuartos de final de este reducido por el único ascenso a la Primera B Metropolitana, pese a todas las adversidades que ha tenido que atravesar el tambero, pese a que... arbitrariamente siempre tuvo fallos en contra, derrotas muy dudosas en esta cancha. Es un todos juntos y contra todos y como sea, como siempre lo dijimos. Y Claypole sigue haciendo historia, como bien decíamos, tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo, de dónde venimos para no olvidarnos nunca de esto.
de ser conscientes, de disfrutar este momento. Como decíamos, el fútbol es así. Un día te pone arriba, al otro día estás abajo. Hay que disfrutar, ser conscientes de todo lo que nos costó esto, del sacrificio, de la cantidad de gente que pasó por acá y poder disfrutar esto. Ahora vamos a hablar con Juan, a ver si puede llevar algún testimonio desde la parte baja. A ver, Juan, tenemos ahí abajo, final del partido, a ver si podemos conocer alguna de las palabras de algunos de los protagonistas. Gran partido que hemos tenido hoy, ¿eh? Sí, estaba viendo acá que estaba peleando el arquero italiano con algunos dirigentes, pero no pasó a mayores. Vamos a ver si podemos hablar con Simioli, a ver si nos regala unas palabras. Aquí los jugadores del Tambero que vienen a saludar a la platea. Y ahí están, ¿eh? La verdad, momento único. Claypool en los cuartos de final del reducido acaba de eliminar a Sportivo Italiano. Uno de los equipos con más mayor presupuesto de la categoría, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Italiano. Ahí me parece que está no ahí podido. Juan con Facu Simioli. A ver, Juan, te escuchamos. Con Simioli, figura del partido. A ver, contame sensaciones, qué sentiste, cómo te sentiste cómodo en la cancha, cómo estuviste. Sí, primer tiempo jodido porque sabíamos que ellos iban a jugar el pelotazo a Noriega, a empezar a jugar a la segunda pelota. Pero bueno, pudimos contrarrestar eso, el segundo tiempo fue igual cuando pusieron a Vijó, con la altura que tenían, todo eso. Pero lo supimos manejar, gracias a Dios, hoy se nos dio un resultado importantísimo para la historia del club, para nosotros mismos que venimos haciendo un esfuerzo grande. Y nada, contento por este resultado y este grupo no se conforma, vamos a ir por más y demostrarle a la gente que acá hay un grupo humano muy sano que quiere conseguir cosas y nada nos impide soñar, puede pasar cualquier cosa y eso es lo que hablamos con nuestro compañero, soñar y visualizarse en que vamos a estar jugando una final, en que van a ser todos partidos complicados como son los reducidos y bueno, hay que demostrar y poner lo bueno que tenemos como grupo, individualmente cada uno, su fortaleza, entonces, y eso nos va a hacer que sigamos creciendo también, y estos partidos van a ser muy difíciles. Ahora tenemos otra final más, no sé contra quién vamos a jugar, entonces hay que esperar, recuperar y tratar de este fin de semana seguir dando lo mejor, como siempre. Dejame hacerte una pregunta más. Segundo tiempo, ¿tuviste ahí una molestia? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás ahora? Justo en el primer tiempo quise pegarle en una que me quedó ahí con zurda y me dejó la plancha, pero no, sin intención, ¿no? Justo rechaza a él y le pego en el empeine, así que bueno, tengo el empeine ahí medio hinchado, me duele, pero bueno, no me iba a impedir. Estos partidos no me gusta salir sabiendo que son hermosos para jugarlo, para disfrutarlo y obviamente para tratar de seguir sumando al equipo y demostrar que para eso me trajeron, ¿no? Para estar peleando de arriba, para acompañar a mi compañero, entonces, desde la experiencia, entonces hay que estar tranquilo. Bueno, te dejo que sigas a felicitar con tus jugadores, tus compañeros, y te felicito por la figura del partido. Dale, gracias. Déjame mandar el saludo a mi familia en San Luis, que me apoya siempre. Gracias. Bueno, la palabra de Pinelli, te va a festejar con su compañero, la verdad que es una alegría inmensa de todo el plantel. Bien, Juan, impecable laburo de ahí desde la zona baja. Cualquier cosa chiflame y el aire es tuyo. Dale, gracias. Bien, cuando bueno, aguardamos ahí quizás algún testimonio más y a poco igual vamos a ir ya desarmando toda la logística aquí de la transmisión. Agradecerle nuevamente a toda la gente que ha estado ahí apoyando, a toda la gente que siempre banca, a todos los sponsors, a todas las familias que apoyan y ponen su granito de arena. Somos bueno el equipo de prensa oficial del Club Atlético Claypool. Le agradecemos a Damián Tricarico por esta impecable transmisión y bueno, como bien decía ahí Facu Simioli, como bien decíamos nosotros, el sueño no se termina, que esto no se termine jamás. Claypool sigue soñando, Claypool sigue dando pelea pese a todas las adversidades que ha tenido que atravesar. Este plantel, la verdad que es un plantel de héroes, es un plantel de guerreros que dan la vida por sus compañeros, se nota en el sacrificio de muchos, cuando le toca estar a algunos, cuando otros tienen que apoyar desde afuera, lo hacen mediante redes sociales, la platea está llena de jugadores no convocados, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar hacia afuera,
Ese es el Claypole que queremos. Todos juntos, todos somos parte del mismo barco y todos empujando hacia adelante, todos por un mismo objetivo, todos por un mismo sueño. Y por esto, por seguir haciendo historia y, como bien digo Tommy, que nunca nos olvidemos de dónde venimos, que nunca nos olvidemos todo lo que tuvimos que pasar, que nunca nos olvidemos toda la mierda que tuvimos que tragar tantos años en la D, que eso nos llevó a que algunos equipos hoy, o algunos periodistas de la categoría, nos definan como equipos de mierda. Pero bueno, el equipo de mierda acá está, sigue de pie, sigue para dar pelea, sigue soñando y ahora espera a su rival. Y hay una sensación en Claypole de confianza tal que, sea el que sea el tambero, este equipo le va a dar pelea, este equipo quiere seguir soñando, quiere seguir creciendo y quiere seguir quedando en la historia grande de la institución. Por acá nosotros vamos a ir cerrando ya, lo vamos a despedir a Juan. Ha hecho un excelente trabajo, así que ahora lo vamos a despedir. Juan. Bien, te decía Juan, felicitarte por la excelente labor ahí en el campo de juego. Vamos a ir cerrando ya la transmisión, así que bueno, agradecerte por tu trabajo, por tu excelente labor ahí abajo. Primero agradecerles a ustedes por darme la oportunidad, por darme el espacio y bueno, disculpa si algo se trabó o algo estuvo flojo, pero esperamos por mucho más. Está saliendo Jesús, no sé si querés que lo agarre. Si te animás ahí, dos preguntas cortitas si le podemos hacer, sí. Dale, a ver, va a saludar un nene y a ver si nos da una palabra. Si le hace una cortita y ya cerramos, ah, está con la familia. ¿Juan? Está acá con la familia. Perfecto, sí, si te parece pertinente, sí, le hacemos dos preguntitas cortitas o si no lo dejamos disfrutar ahí con la familia, como vos quieras. Bueno, acá tenemos la palabra de Jesús. Bueno, contanos cómo viste el partido, qué sensaciones, a pedir de ganar la semana pasada, partido importantísimo, hoy se repite. Sí, la verdad que muy contento por los muchachos porque veníamos de ganar un clásico, de entrar a la Copa Argentina y sabíamos que iba a ser un partido difícil de segunda pelota, ellos jugaban muchos jugadores muy altos, jugadores de experiencia y la verdad que lo planteamos bien y contento por ellos porque hicieron, la verdad que hicieron un partido bárbaro. Te ve tranquilo cuando el equipo tiene la pelota en defensa, pero cuando el rival ataca también se te ve tranquilo. ¿Estás seguro de los jugadores? ¿Estás confiado del plantel que armaste? Sí, seguro. La verdad que estamos muy convencidos en los jugadores que tenemos. Tenemos buen equipo. Esto inició obviamente con Roque, que armamos todo y bueno, me dejaron a mí, pero bueno, la verdad que contento porque el equipo está muy bien. Lo que juegan y lo que no juegan está muy bien y eso es bueno. Bueno, Jesús, gracias por las palabras, te dejamos que disfrutes con tu familia y la semana que viene. Gracias. Bueno, chicos, listo. Impecable, Juan, una vez más. Así que bueno, vamos cerrando esta transmisión. Ahora la va a cerrar nuestro relator, nuestro amigo Tommy. Nos encontraremos cuando sepamos quién es el rival, cuando sepamos quién es el día. Que es el día. Vamos a estar ahí comentando cuándo será el próximo encuentro del tambero. Por mi parte, bueno, cerrar y agradecer una vez más a toda la gente que estuvo ahí prendida. Gracias por el apoyo durante todo el año. Y bueno, no hay nada más lindo que ser de Claypole. Es cierto, no hay nada más lindo que ser de Claypole y esperemos a ver quién nos toca la semana que viene, cuándo se jugará ese partido, si va a ser entre semanas, si va a ser el fin de semana. Mientras no nos toque Sportivo Español, el conjunto también lo va a definir acá. Sí, lo que estábamos viendo es que justamente no están los cruces armados, es por tabla. Así que Claypole jugaría con el ganador de Pilar y Berazategui o salvo que pase Atlas. Pero es por el acomodo en la tabla general es que se definen los próximos claro. Cruces también. Bueno, entonces, por eso, si no toca Sportivo Español, Claypole tiene que volver a ser de local aquí en el Campo Casa, porque Excursionista quedó afuera. Entonces, el único que está por encima de la tabla de posiciones general es Español. Así que, en caso de que Español no le toque el tambero, va a jugar aquí nuevamente la semana que viene por los cuartos de final del reducido. Así que nada, señores, señores, nosotros de aquí, nuestro humilde labor, nos vamos, nos retiramos, nos estaremos encontrando el fin de semana que viene. Obviamente cuando sepamos bien el día, el rival, el horario y todo, lo estaremos publicando por las redes sociales, pero como en el momento todavía no está nada confirmado. Claypole acompaña a La Ferrere en los cuartos de final. Todavía falta definir dos cruces. Hoy va a estar jugando Real Pilar frente a Berazategui y el día lunes el Partido Español jugará frente a Atlas y ahí ya podremos saber qué rival le tocará al tambero y qué día le tocará jugar. Abrazo grande para todos, que tengan un gran cierre de día sábado y cómo no lo van a tener si ganó Claypole. Nos estaríamos recontando la semana que viene. Abrazo grande.